Ah, rachel León, eh, bienvenidas y bienvenidos. Ah, bueno, a una eh, jornada más de las sesiones de, de astronomía que solemos hacer eh, todos los años, coincidiendo con las Perseidas en el proyecto que bueno, antes era eh, Labs y que ahora se ha unido con la con la biblioteca de creación Ubic y ahora somos eh, media lab de Tabacalera. Y bueno, pues como decía, llevábamos eh, varios años haciendo unas jornadas de, de verano sobre, sobre astronomía, que recogen un poco el, y muestran el, el trabajo que se viene haciendo en un grupo de astronomía ciudadana, un grupo abierto, que es un formato que, que tenemos en el que eh, cualquiera se puede unir a participar, un grupo que se reúne un día a la semana a trabajar, aprender en común eh, sobre, sobre astronomía. Y entre otras cosas, pues a salir, a hacer observaciones, a aprender, a desarrollar algunos pequeños dispositivos que nos permitan, pues, eh, descubrir un poco el, el cielo y el universo. Y, y bueno, pues en, en este año eh, tenemos, eh, como siempre, algunas charlas, aparte de talleres y, y alguna sesión de observación que, por lo que se ve, parece que se nos va a chafar. Pero, eh, pero bueno, normalmente si no, pues la retrasamos y seguramente anunciaremos ahora eh, sobre la marcha si sí, la retrasamos a, a la semana que viene, que en principio parece ser que sí. Estaban anunciando ahora que, que, que bueno, queda cancelada la de hoy porque realmente estábamos mirando y está muy cubierto el cielo. Entonces bueno, eh, empiezo un poco con el chafando la, la ilusión, pero bueno, eso seguramente vamos a anunciar durante esta semana, seguramente lo intentaremos el viernes que viene. En, misma, en el mismo sitio y demás. Si estáis atentos a las redes sociales, pues, pues lo veremos. Y... y nada, pues eh, hoy tenemos a... Bueno, a Virginia García y a Eduardo Zubía que, bueno, Virginia nos va a hacer una introducción del de, de cielo de verano, de lo que podemos ver ahora mismo, o podríamos ver, si... <laughs> si tuviéramos eh, buenos cielos. Y... Y luego Eduardo nos va a hablar un poco de los paralelismos y las diferencias entre ver algo tan lejano como un agujero negro y o tan pequeño como el virus que tenemos de actualidad. ¿no? Entonces, bueno, sin más eh, eh, os, eh, os dejo con, con ellos. Eh, mmm... Decir que, que bueno, eh, se puede, podemos hacer preguntas, pero si no, las podemos dejar para el final y, y, y luego os acercáis y nos preguntáis sin, sin problema, dejando dos metros de distancia, por supuesto. Pues nada, eh, dejo con Virginia y muchas gracias por venir. Bueno, pues eh, arrancamos. Como ha dicho David, pues yo soy Virginia, creo que ya más de uno me conocéis. Y lo que vamos a, a ver ahora es eh, un poco el cielo que podemos ver a lo largo del verano, el cielo que tendríamos esta noche en caso de que estuviese despejado, que tiene pinta de que no va a despejar como para poder ver gran cosa. Entonces, bueno, eh, yo siempre suelo empezar explicando el cielo, aclarando realmente qué son las constelaciones, ¿vale? Porque hablamos del cielo, hablamos de constelaciones, pero no sé si realmente todo el mundo sabe lo que son. Entonces, ¿eh, ¿alguien me puede decir que es una constelación? Que bueno, que la que me toca hablar es a mí, pero yo reconozco que estoy aburrida de oírme a mí misma, así que si me ayudáis un poco os lo agradecería, ¿vale? Podéis hablar vosotros también. Bueno, pues os lo digo yo. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que hemos hecho nosotros desde el punto de vista que tenemos de ellas aquí en la Tierra. Es decir, que las estrellas de una constelación físicamente no tienen nada que ver unas con las otras. Pero nosotros para orientarnos en el cielo hemos hecho un mapa. ¿vale? Hemos cogido todo el cielo y lo hemos dividido en distintas regiones o en distintas constelaciones. ¿vale? Entonces ahora eh, lo que tenemos aquí es el cielo que tendríamos ahora mismo en caso de que estuviese despejado si miramos hacia el sur. ¿vale? Vemos que el sol bueno, ya está pasando hacia el suroeste. Vamos, estamos en la tarde. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es dejar que avance el día. Y vamos a ver cómo va a ir oscureciendo. Vemos que el sol se va desplazando, se oculta y empiezan a aparecer los primeros puntitos brillantes. Vamos a dejarlo aquí. Se supone que ahora mismo son las diez y media de la noche aproximadamente, ¿vale? Tenéis aquí marcada la, la hora y el día y la situación en la que estamos estaríamos viéndolo desde Donosti eh, bueno pues si miramos aquí lo que vemos son un montón de puntos vale para orientarnos en el cielo con todos estos puntos que hemos hecho pues hemos dibujado un mapa os voy a enseñar ese mapa veis todas estas líneas rojas vale pues cada una de las áreas que abarca estas líneas rojas es lo que conocemos como constelación ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que estas líneas rojas es imposible dibujarlas en el cielo. ¿Qué hemos hecho para reconocer mejor las estrellas de cada constelación o de cada región del cielo? Pues lo que hemos hecho es unir las estrellas más brillantes y con mucha imaginación, todo hay que decirlo. Nos hemos imaginado distintos dibujos, ¿vale? Entonces estos son realmente las constelaciones, el mapa que utilizamos en astronomía para orientarnos en el cielo, para saber en qué área del cielo podemos encontrar un objeto en concreto, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ver eh, las constelaciones que podemos ir viendo estos días a lo largo de la noche. Entonces para eso, a mí soy un poco maniática, me gusta siempre empezar por el horizonte norte. ¿Mm? Entonces vamos a poner el norte hacia aquí abajo para poder observarlo mejor se supone que ahora mismo estamos mirando hacia el norte ¿m? y lo que veríamos hoy a las diez y media sería más o menos esto. vale podemos quitar las líneas para que veamos las estrellas que tendríamos visibles pero bueno yo creo que se os va a hacer más fácil reconocerlas así. vale. si miramos hacia el norte distinguimos siete estrellas muy brillantes que posiblemente muchos conozcáis. Eh, son lo que llaman el carro o el cazo también. Las siete estrellas más brillantes de la Osa Mayor. No sé si podéis verlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Sí? ¿Las veis? ¿Las reconoceríais en el cielo? <laughs> bueno, pues esto es lo que conocemos como el carro o parte de la Osa Mayor. Parte porque la constelación en realidad este área del cielo es mucho más grande, ¿vale? Sería todo esto que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? desde Donosti, con la contaminación lumínica, con suerte veríamos las siete más brillantes, con suerte, porque hay zonas en las que ni siquiera se llegan a distinguir bien, ¿vale? Bueno, si cogemos estas dos estrellas del extremo del cazo y las prolongamos cinco veces, ¿vale? Eh, y podéis pensar, bueno, cinco veces, ¿hacia qué lado? ¿Hacia aquí o hacia aquí? Bueno, mi referencia suele ser si esto es el mango del cazo, pues en sentido contrario al que apunta el mango. Es decir, si el mango ahora mismo apunta hacia el oeste, nosotros tiramos hacia el este, llegaríamos a esta estrella de aquí. Esa es la estrella polar. ¿Vale? La estrella polar es muy conocida por todos. ¿Alguien sabe por qué? Es la que nos indica el norte, eso es. Es la estrella que nos indica el norte, pero es que en la zona del cielo hay un montón de estrellas, ¿por qué nos indicará al norte esta estrella y no otra cualquiera? Así es. Es coincidencia, pero esta estrella está colocada justo encima del eje imaginario de nuestro planeta. Entonces, por la rotación de la Tierra, parece que todas las estrellas van describiendo círculos en el cielo menos una, la polar. Entonces, porque realmente está en el polo norte-ceneste y porque permanece siempre en el mismo sitio, es la que utilizamos para situar el norte. Bueno, la estrella polar la encontramos en la constelación de la Osa Menor, que también son siete estrellas, pero no brillan tanto como las de la Osa Mayor. La tendríamos aquí, ¿vale? Bueno, si seguimos prolongando esta línea imaginaria, llegamos a esta especie de W, que esta es la constelación de Casiopea, ¿vale? Eh, bueno. Se dice que los marineros utilizaban la estrella polar para orientarse en la mar. Tengo que deciros que no es del todo verdad. aitona eh, era patrón de pesca, en sus tiempos no había GPS y aitona se iba desde Pasalli hasta Terranova con las estrellas y su sextante. ¿Mm? Siempre me ha dicho que estas latitudes, por las brumas, la estrella polar no es especialmente brillante y desaparece bastante rápido. Entonces lo que hacían era buscar dos constelaciones brillantes, que son Casiopea y el Carro, ¿vale? o la Osa Mayor. Entonces, sabiendo dónde están estas dos constelaciones, sabemos que justo en medio, estaría la estrella polar justo en medio, tendríamos el polo norte celeste. ¿vale? Entonces, si, sigamos, si seguimos ese rumbo, sabríamos que vamos rumbo norte. Conociendo el norte, tenemos el resto de puntos cardinales. ¿vale? Bueno, a medio camino entre Casiopea y la estrella polar, tenemos esta especie, este pentágono, esta especie de casita que está ahora mismo boca abajo. Esto sería la constelación de Cefeo. ¿Vale? Y al lado de Cefeo, serpenteando entre las dos osas, tenemos a Draco o el dragón. ¿Mm? Bueno, pues la cuestión es que si conocemos estas cinco constelaciones, osa mayor, osa menor, Casiopea, Cefeo y Draco, tenemos toda la zona norte del cielo dominada. ¿vale? Estas son las que conocemos como constelaciones circumpolares, las que están dando vueltas siempre alrededor de la estrella polar. Y las únicas constelaciones visibles durante todo el año a cualquier hora de la noche, ¿vale? Son las que tenemos ahí en el norte. Cambiará su posición, pero están, van a estar siempre por encima del horizonte. Si ahora miramos hacia el sur, aquí la historia cambia un poquito, ¿vale? Todas estas constelaciones van a ir cambiando a lo largo de la noche, bien por, o sea, por la rotación de la Tierra. Lo mismo que sabemos que el sol sale por el este, a mediodía pasa por el sur y se pone por el oeste, ¿vale? Con las estrellas pasa exactamente lo mismo. Por la rotación de la Tierra vamos a ver este movimiento aparente en el cielo también en las estrellas. Y luego aparte tenemos el movimiento de traslación. Claro, imaginaros que esto es el sol y aquí tenemos la Tierra, ¿vale? Si la Tierra se coloca aquí en la parte donde no recibimos luz del sol, donde es de noche, veríamos el fondo de estrellas que tenemos aquí detrás, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Que nuestro planeta se va desplazando por su órbita, va realizando el movimiento de traslación. Cuando se coloca aquí, que vemos? Bueno, pues el fondo de estrellas que veríamos antes no, porque nos lo va a tapar la luz del sol. Lo que vamos a ver son las estrellas que tenemos aquí detrás. Digamos que veríamos otro paisaje totalmente distinto. Es decir, el cielo va cambiando a lo largo del año. Las constelaciones que vamos viendo van a ir cambiando a lo largo del año. Entonces, bueno, esto es lo que va cambiando según vamos mirando pues eso, hacia el sur. ¿eh? Eh, empezamos a hacer repaso por el oeste. A ver, ahí. Por el oeste, ¿por qué? Bueno, son las primeras constelaciones que nos van a ir desapareciendo, ¿vale? Aquí tenemos, para empezar, una estrella muy brillante, muy típica de la primavera, ¿vale? Y ahora ya en verano vemos que nos va a desaparecer enseguida, en la primera mitad de la noche. Es Arturo, la estrella más brillante de la constelación del boyero. Es muy fácil de localizar, ¿vale? Si prolongamos el mango del cazo, llegaríamos hasta la estrella Arturo. ¿Mm? El boyero eh, es el pastor de bueyes, ¿hmm? según la mitología. El pastor de bueyes, bueno, ¿por qué? Los romanos a estas siete estrellas del carro o del cazo le llamaban los septentrione, los siete bueyes, ¿vale? Entonces tenemos aquí el, el boyero el pastor de bueyes vigilando siempre a estas siete estrellas de la Osa Mayor. Entonces, de hecho, hoy en día seguimos haciendo referencia a esta constelación cuando hablamos de la zona septentrional, refiriéndonos a la zona norte, ¿vale? Estamos haciendo referencia a estas siete estrellas. ¿Mm? Seguimos y al lado del boyero tenemos esta pequeña constelación, es pequeñita pero se distingue bastante bien en el cielo, esta sería la corona boreal. Y al lado tenemos a un héroe mitológico esto sería la constelación de hércules ¿Mm? más al lado de hércules tenemos una de las estrellas más típicas del verano vega la estrella más brillante de la constelación de la lira aquí tenemos a vega eh, la lira es una constelación muy pequeña pero vega es muy muy fácil de reconocer en el cielo es eh, la segunda estrella más brillante de, de nuestro cielo ¿Mm? al lado de vega tenemos aquí una constelación que tiene forma de cruz latina. Esta es la constelación del cisne, que si lo miráis con un poco de imaginación y cariño, se supone que su estrella de Neb sería la cola, ¿vale? Estos serían las alas. Aquí estaría su largo cuello y al vireo. La estrella del vireo sería la cabeza del cisne, con imaginación y cariño. ¿eh? Eh, si miramos ahora al lado del cisne, un poquito más hacia el sur, tenemos aquí Altair. Altair. Es la estrella más brillante de la constelación del águila. ¿Mm? Aquí tenemos al águila. ¿Mm? Si os fijáis, estas constelaciones están en esta banda blanca que tenemos aquí en el cielo, ¿Mm? que seguramente todos sabemos lo que es, la Vía Láctea. ¿Mm? La Vía Láctea, y posiblemente también hay, o hayáis oído que la, se le llama Camino de Santiago. ¿Os suena? Sí, ay, perdón, que se me va. Vale, quería quitar esto. Vale, ¿la Vía Láctea qué es realmente? La Vía Láctea es nuestra galaxia. ¿Mm? Todas las estrellas en el universo se acumulan en galaxias y nuestro Sol, como una estrella más, está dentro de una galaxia, la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos en el cielo son estrellas pertenecientes a nuestra propia galaxia, nuestra Vía Láctea. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué es realmente esta mancha blanca que tenemos aquí? Bueno, pues la Vía Láctea es una galaxia que tiene forma de espiral. Es como un gran disco con brazos y el Sol estaría colocado en un uno de estos brazos de la espiral. Entonces, desde nuestro punto de vista, podemos ver el resto del disco galáctico, ¿vale? Es lo que estamos viendo aquí. Serían millones y millones de estrellas que están tan lejos que no distinguimos más que un borrón blanco de luminosidad, ¿vale? Esto es lo que llamamos la Vía Láctea. Eh, más cosas. Tenemos ahora aquí al lado del cisne otra constelación que ya va cogiendo altura hasta a las diez y media de la noche, ¿vale? Esto sería la constelación de Pegaso. ¿Mm? Y cogiendo esta estrellita de Pegaso y prolongándola hacia arriba, tenemos por aquí la constelación de Andrómeda. Eh, estas ya son constelaciones típicas del otoño, que vamos a ver cómo poco a poco se va a ir adelantando esta salida a medida que va avanzando el verano y nos vamos acercando al otoño, ¿vale? Más cosas, más constelaciones que tenemos aquí. Bueno, tenemos a punto de desaparecer por el oeste. De hecho, aquí ya nos lo tapa este árbol que tenemos aquí. Es algo muy típico cuando vas a observar, eh, siempre tienes algo que te tapa lo que quieres ver. Tenemos aquí a la constelación de Virgo, con su estrella Espica, que es su estrella más brillante. Vale, aquí tendríamos a Libra y aquí tenemos a la constelación del Escorpión, con su estrella roja Antares, que destaca muchísimo estos días en los cielos hacia el sur, si coincide que tenemos cielo despejado, claro. Tenemos Antares, que destaca mucho, y estos otros dos puntitos, ¿vale? Júpiter y Saturno. ¿eh? Son los dos planetas que tenemos visibles a esta hora. ¿vale? Entonces, bueno, si miramos ahora hacia la zona sur del cielo, en un sitio donde no tengamos contaminación lumínica, vamos a distinguir perfectamente eso la estrella Antares, que se distingue muy bien su color rojizo, es una supergigante roja. Veríamos también la Vía Láctea si miramos hacia Sagitario, que es esta constelación que tenemos aquí, estaríamos mirando hacia el centro de la galaxia, entonces aquí es donde la Vía Láctea tiene más brillo, vería con más fuerza, ¿vale? Y seguido, bueno, en la constelación de Sagitario tenemos a Júpiter y a Saturno, ¿vale? Seguido tenemos aquí a Capricornio y aquí podemos ver a Acuario y empieza a aparecer ya por el horizonte este la constelación de Piscis. ¿Mm? Eh, acabo de nombrar una serie de constelaciones que para todos son bastante conocidos los nombres, por lo menos aunque no sepamos localizarlas en el cielo. Son las que conocemos como constelaciones del Zodíaco, ¿verdad? Y sé que todos y cada uno de vosotros sabéis cuál es el nombre de vuestra constelación del Zodíaco. ¿A qué sí? <laughs> sí. Bueno, ¿qué tienen de especial estas constelaciones del Zodíaco? Lo único que tienen de especial es que si queremos buscar la luna, un planeta o el Sol solamente los vamos a encontrar en estas constelaciones, ¿vale? Nunca vamos a encontrar un planeta en el cisne ni a la Luna en Cefeo. Solamente en esta franja de constelaciones que tenemos aquí. ¿Qué tienen de especial esta franja de constelaciones? Bueno, pues que son las constelaciones que están en el plano de la eclíptica. La eclíptica, ¿qué es? Bueno, la eclíptica es el recorrido que va haciendo el Sol. A lo largo del año en el cielo. Es un movimiento aparente. ¿vale? ¿Por qué se produce este movimiento aparente? Bueno, pues el sistema solar vamos a decir que es como una especie de disco. ¿vale? Tenemos en el medio el Sol y alrededor orbitando todos los planetas en un mismo plano. Entonces, claro, eh, desde, nuestro punto en la, desde nuestro punto de vista en la Tierra, la Tierra se va desplazando alrededor del Sol y nosotros no vemos ese movimiento, no lo apreciamos. Parece que lo que se mueve es todo lo de fuera. Entonces vamos a ver cómo el Sol va a ir cambiando su posición en el cielo a lo largo del año. Va a ir recorriendo un fondo de estrellas. Es decir, si estamos aquí, ¿vale? Vamos a ver el sol sobre este fondo de estrellas. Si la Tierra se coloca aquí, vamos a ver el sol sobre este fondo de estrellas. Si viene aquí, lo vamos a ver sobre este fondo de estrellas. ¿Vale? Entonces, la eclíptica sería eso, el movimiento aparente que va haciendo el sol en el cielo. Os lo voy a marcar. A ver. Aquí. Marcas y eclíptica. No, no se ha marcado. A ver, probamos otra vez. Ecuador no eclíptica. Ahora sí. Vale, aquí tendríamos... Esta línea que es la que va a ir atravesando el Sol a lo largo del año, ¿vale? Entonces, claro, los planetas están en el mismo plano que la Tierra, ¿vale? Los vamos a ir viendo en esta línea. Y lo mismo pasa con la Luna. ¿Qué ocurre con la Luna? Que la, plan, la órbita de la Luna está un poquito inclinada con respecto a la de la Tierra, ¿vale? Está inclinada a unos 5 grados. Entonces vamos a ver que hay veces que pasa un poquito más por encima de la eclíptica y otras veces un poquito por abajo. Unas veces 5 grados por encima y otras veces 5 grados por debajo, ¿vale? ¿Qué pasa con la luna? Que cuando pasa por la eclíptica en ese movimiento que hace de arriba hacia abajo, ¿vale? De ascendente a descendente. Cuando pasa por la eclíptica coincidiendo con luna llena o con luna nueva, es cuando se producen los eclipses, ¿vale? Entonces bueno, lo que decía, lo que tiene de especial esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Es que si queremos encontrar eh, eso, la, el sol, un planeta o la luna, vamos a encontrarla solamente en las que conocemos como constelaciones del zodíaco. Entonces, con eso deciros que la astronomía y la astrología no tienen nada que ver, ¿vale? La astronomía es una ciencia y la astrología, bueno, pues si queréis como pasatiempo puede estar bien. ¿Mm? Eh... ¿Por qué no puede ir mucho más allá que un pasatiempo? Bueno, pues para empezar, las constelaciones del Zodíaco, si miramos en las revistas, eh, son 12 y realmente en la, en la eclíptica tenemos 13 constelaciones. La tercera sería esta que tenemos aquí, que es la constelación de Ofiuco. ¿vale? Es decir, hay un periodo de tiempo bastante largo en el que el Sol pasa por la constelación o la región de Ofiuco. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Que los que hayan nacido cuando el Sol estaba en Ophiucho no tienen futuro porque su horóscopo no aparece en las revistas? Lógicamente no puede ser así, ¿vale? A partir de esto, eh, ¿qué ocurre? Que el resto de constelaciones también varían. Si os fijáis en las revistas, le eh, conceden justo un mes para cada uno de los horóscopos, ¿vale? Pues son 12 horóscopos, 12 meses lo han cuadrado perfectamente. Pero si os fijáis en las constelaciones, tenemos aquí Virgo, por ejemplo, que es una constelación muy grande, y seguido tenemos a Libra, que es una constelación muy pequeña, ¿m? bastante pequeña. Entonces, ¿cómo es posible que el Sol esté un mes en Virgo y otro mes en Libra? ¿M? ¿Qué ocurre? ¿Que cuando el Sol entra en Virgo se frena para estar un mes y llega a Libra y se acelera para. O sea, para... Se... Perdón, al revés. Llega a Virgo, se acelera y en Libra se frenaría para coincidir un mes? lógicamente no tiene mucho sentido y deciros que bueno que eso que a partir de esto a mí por ejemplo si miro en las revistas me dicen que yo soy capricornio y si yo miro realmente dónde estaba el sol el día en que yo nací no soy capricornio soy sagitario entonces ahora cuál es mi futuro el de los capricornio o el de los sagitario ¿Vale? bueno sin más para que veáis que eso que no tiene nada que ver todo esto con la astrología vale que lo que tienen de especial estas constelaciones son eso, que es donde vamos a encontrar el Sol, la Luna y los planetas. ¿Mm? Más cosas que tenemos aquí que nos está marcando el programa. Bueno, eh, antes hacia el norte, hacia el noreste, hemos visto que nos marcaba Perseidas, que es el tema que tenemos estos días a vueltas, ¿vale? Que es lo que teníamos intención de ver esta noche en caso de que estuviese despejado. Las Perseidas son una lluvia de estrellas que se producen todos los años por estas fechas. Tienen el nombre de Perseidas porque el radiante, el punto del que parece que parten todas las estrellas fugaces, está en la constelación o en la región de Perseo, ¿vale? Eh, bueno, deciros que no es la única lluvia de estrellas que tenemos estos días y deciros también que lluvias de estrellas no hay solo en agosto, ¿vale? Las tenemos todo el año. De hecho, aquí el programa nos está marcando las lluvias de estrellas que tenemos esta noche. Tenemos por un lado las Perseidas, ¿vale? que el radiante bueno, está muy bajo todavía en la primera mitad de la noche, es decir, cuando se pueden ver más meteoros es cuando el radiante culmina, ¿vale? cuando coge su máxima altura en el cielo, que eso será hacia las 3, las 4 de la mañana. Pero tenemos las Cígnidas, serán meteoros más débiles, pero también podríamos llegar a ver alguno. Lo mismo que las Acuáridas y las Capricórnidas, ¿vale? son las lluvias de estrellas que tendríamos estos días visibles. Entonces ya que hablamos de lluvias de estrellas, ¿qué son realmente las lluvias de estrellas o las lluvias de meteoros? Bueno, pues en el caso de las perseidas están producidas por un cometa, ¿vale? el Swift-Tuttle, que bueno, los cometas son grandes bolas de hielo, de gas y polvo, ¿vale? Que orbitan alrededor del Sol. Entonces, a lo largo de su viaje alrededor del Sol, a medida que el cometa se va acercando al Sol, con el calor del Sol, el hielo se va derritiendo y el cometa va soltando partículas. Estas partículas que van soltando son lo que vemos como la cola del cometa. ¿vale? Bueno, pues eh, decir que el sistema solar está lleno de cometas. Cuando la Tierra, en su viaje alrededor del Sol, va atravesando las distintas órbitas de las distintas cometas, estas partículas que han quedado en suspensión entran en la atmósfera y sería el mismo efecto que cuando vamos de viaje en un coche y atravesamos una nube de mosquitos que se nos estampan todos contra el cristal. Vendría a ser lo mismo. Todas estas nubes de meteoros van entrando en la atmósfera donde al atravesarlas se queman, se desintegran, entonces esta estrella fugaz que vemos, este meteoro, sería la luz o el fuego que soltarían al desintegrarse. Entonces, bueno, a ver si tenemos suerte, se nos va despejando un poquito el cielo estos días, que aunque el máximo ha sido el día 12, hoy también a la noche podríamos ver bastantes, bueno, se van a ir seguir viendo hacia finales de mes. Entonces, bueno, más o menos creo que esto es lo que tenía para contaros. Ahora, si tenéis cualquier pregunta o curiosidad, podéis aprovechar para preguntarme. Otra cosa es que sepa contestar. ¿eh? <laughs> Venga, adelante. Dime. Tengo una, una paradoja que a ¿Sí? mí me resulta difícil de comprender que la Vía Láctea sea Ajá. así formada por tantas estrellas tan difusas y tan lejanas. Uh -huh. ¿Y entonces nosotros no vemos estrellas de otras galaxias distintas a la Vía Láctea? De no. La Tierra. no, no, no. En realidad las, las estrellas que vemos en el cielo son las estrellas que están más cercanas al Sol, ¿vale? Pero creo que tengo un ejemplo que lo puedes entender, porque no, las no llegamos a distinguirlas las de las Vía Láctea, o sea, las que llamamos la Vía Láctea, ¿vale? Y el resto de las galaxias. Digamos que las estrellas son como las abejas, Imagínate una abeja que está revoloteando a nuestro alrededor, relativamente cerca. Vemos una mancha marrón volando, ¿vale? Si esa abeja se aleja lo suficiente, la perdemos de vista. Pero, ¿qué pasa si vemos un montón de abejas, un enjambre volando a aquella distancia? ¿Qué vemos? Una nube marrón, ¿vale? No llegamos a distinguir las abejas por sí solas, pero sí que distinguimos como una especie de nube marrón. Con las estrellas pasaría lo mismo, ¿vale? Las que están cerca sí que las podemos observar a simple vista. Claro, si miramos con un telescopio, por ejemplo, llegaríamos a ver estrellas que están más lejos, pero las que están tan lejos, por perspectiva, las vemos todas como apiñadas, entonces vemos un borrón blanco. ¿sí? Eso es lo que vemos en la franja esta de la Vía Láctea y lo que vemos cuando miramos a otras galaxias. No sé si se ha entendido. Sí, sí. Vale, gracias. Gracias. Sí, a simple vista sí, las que están más cerca de nosotros, eso es. Uh -huh. ¿Alguna otra cosa? Dime. ¿Cómo se llama el programa? Estelarium. Estelarium es un programa, es muy facilito de utilizar y es de descarga gratuita, lo puedes encontrar en internet. Así que si te interesa, yo te recomiendo que te lo instales. <laughs> Dime. Sí, eh, es muy importante la latitud. Según en qué, a qué latitud te encuentres, claro, por perspectiva, lo que vamos a ver es una parte del cielo u otra. Aquí vemos las del hemisferio norte, es decir, todas las que de declinación positiva, que decimos, las que estarían del Ecuador celeste hacia la polar, y parte de las de declinación sur. Si nos vamos hacia el polo norte, solamente veríamos las correspondientes hacia el polo norte. Si viajamos al hemisferio sur, iríamos viendo estrellas nuevas por el sur y vamos perdiendo estrellas por el norte. Y si estamos en el ecuador, veríamos el cielo de los dos hemisferios entero. Uh -huh. Sí, es, la latitud es muy importante a la hora de observar. Entonces, en ningún momento en nuestro hemisferio podríamos ver las la... Uy, Gracias. En ningún... Perdón. Eh, en ningún momento en nuestro hemisferio podríamos ver las del hemisferio sur, ¿no? No va cambiando con sí, la sí, rotación. Sí, nosotros vemos constelaciones correspondientes al hemisferio sur. Vemos unas cuantas, ¿vale? Eh, porque estamos mmm, a la, desde nuestra latitud, aquí a latitud 43, podemos ver todas las del norte más parte de las del hemisferio sur. ¿Vale? Son las que llamamos de declinación negativa. Para que te hagas una idea, sabes reconocer Orión en el cielo? No. Orión es una constelación típica del invierno es que es un ejemplo muy sencillo. Es una constelación muy típica del invierno vale se reconoce porque son como tres estrellas alineadas con un brillo muy igual bueno pues eh, luego tiene más estrellas dos más arriba y dos más abajo bastante brillantes. del cinturón de orión hacia el norte están las de declinación positiva. en el cinturón de orión el ecuador celeste pasa por el cinturón de orión y del cinturón de orión hacia el sur. Tenemos las de declinación negativa. Os lo puedo poner en el programa para que lo veáis. ¿eh? A ver. Vamos a buscar Orión. Ahí, vale. Quitamos la atmósfera que se nos ha hecho de día ya. ¿vale? Y vamos a poner ahora el ecuador celeste. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la eclíptica, ¿sí? Y esta línea azul es el ecuador celeste, ¿sí? ¿El ecuador celeste qué es? Si cogemos el ecuador de la Tierra y lo prolongásemos hacia las estrellas, el punto donde tocan las estrellas, ese sería el ecuador celeste. Entonces, de ahí hacia el norte decimos que son las constelaciones de declinación positiva, las correspondientes al hemisferio norte, y de ahí hacia abajo las de declinación negativa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nuestro planeta está inclinado. Entonces, si nosotros estamos aquí, vamos a ver todas estas, más parte de las del de hemisferio sur. Entonces, en invierno, cuando miramos hacia la constelación de Orión, ¿sí? tenemos el ecuador celeste que pasa por aquí, todas estas son de declinación positiva o correspondientes, a ver, vamos a poner el cielo entero, al hemisferio norte. A ver. Ahí. Vale. Decía, de aquí hacia arriba son todas las de declinación positiva ¿sí? y de aquí hacia abajo son las de declinación negativa. Si nos fuésemos al polo norte, veríamos que el ecuador celeste nos queda justo en el horizonte, solamente veríamos las de declinación positiva. ¿sí? Si nos vamos al polo sur, vamos a ver solo las constelaciones correspondientes al hemisferio sur. Y como digo, desde el ecuador veríamos los dos hemisferios y el ecuador celeste nos pasaría por el cenit, por la parte más alta del cielo. ¿vale? Eh, entonces, eso desde aquí, latitud 43, vemos todas las del hemisferio norte y parte de las del hemisferio sur. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Vale. ¿Más? ¿Más? Sí. ¿A qué distancia se ver? años Depende de la estrella. Por ejemplo, eh, nuestra estrella más cercana, que es eh, Próxima Centauri, de aquí no se ve, se vería desde el hemisferio sur, está a 4,6 años luz, algo así, más o menos, 4,6 años luz. Está relativamente cerca. Y luego tienes otras que están a cientos de años luz. Depende de la estrella. Uh -huh. ¿Quién hizo el mapa de las constelaciones? ¿Cuándo se Pues el mapa de las constelaciones, este mapa, justo el año pasado, cumplió 100 años. Cumplió 100 años que la Unión Astronómica Internacional eh, se juntó para decidir un único mapa para todo el planeta, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque hasta entonces cada civilización tenía sus propios mapas del cielo. Pues los chinos tenían unas, los antiguos chinos, en eh, las culturas africanas tenían otros, los indios de Norteamérica tenían otros, las culturas polinesias otros. Entonces, claro, pues una manera de ponernos todos de acuerdo para saber a dónde mirar es utilizar todos un mismo mapa. Que, por cierto, mirar mapas del cielo es de otra cultura es súper interesante también. Y bueno, qué interpretaciones mitológicas hacían y demás. Pues lo mismo que aquí tenemos casi todo, constelaciones griegas, mesopotámicas y demás. Bueno, cada cultura tiene su propia mitología en el cielo y sus propias leyendas y es muy interesante. Pero eso, este mapa tiene justo 100 años y lo decidió la Unión Astronómica Internacional. <laughs> Dime. ¿Sí? allí se ve la Vía Láctea a simple vista. Uf, de Santiago Mendi, justo, justo, ¿no? Si sí, no hay luna, y si no sí, hay una luz... noche así despejada sin luna podría llegar a distinguirse. Sí. Lo que pasa es que aquí en la zona de Donosti tenemos mucha contaminación lumínica. Para verla bien es más recomendable irte a un monte apartado, que no tengas ningún foco urbano cerca. ¿Dónde irías? Pues aquí solemos ir al, bueno, los compañeros a hacer fotografía y demás suelen ir a la zona de Berastegi. En Berastegi allí tienen el cielo bastante limpio. Sí. Sí, aquí hay... ya, Ajá. Sí, en la zona de Vergara, por ejemplo, en el alto de Losua y demás, también he estado alguna vez y se puede distinguir bien la Vía Láctea. Sí. ¿Más? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, le paso el turno a Eduardo. ¿Vale? Venga, os caricasco. ¿Me escucháis bien? Es que me han cambiado la, las pilas ya tres veces. ¿No? Bueno, a mí no, al, al, al micrófono, vamos. No. Yo, yo ando sin pilas. Bueno, si dejáis de oírme algo, me, me gritáis o me traéis un zapato porque es que no os veo por, con, con las luces estas. Os, os manifestáis ¿no? y, y nos, nos entendemos. Vamos a ver. Vamos a ir arrancando la tecnología. Bueno, yo me voy presentando. Yo me llamo Eduardo. Y entonces yo, eh, bueno, estoy con con mis compañeros de Aranzadi haciendo cosas de divulgación y tal, pero mi formación es de astrofísico, no, Ahí ya con mi lejana juventud y tal, eh, y últimamente pues estoy investigando cómo trabajan los científicos, la o sea, metodología de la ciencia y en particular pues eh, cómo los científicos utilizan las imágenes, no. Chachán. Bueno, esta es mi presentación. Entonces voy a hablar de el virus y el agujero negro, que tiene como un título de, de fábula. ¿no? Esto, lo que no os puedo garantizar es que tenga moraleja. Eh, yo voy a contar la fábula y si luego al final se os ocurre una moraleja, pues bueno, la, la discutimos si queréis. Y entonces, bueno, eh, primero tengo que reconocer que si hace un año me, iban, me llegan a decir que iba a estar hablando en público con una mascarilla sobre virus, habría dicho, no sea, deja de fumar lo que estás fumando porque esto no, esto no, esto no, esto no, es, no es posible. ¿no? Pero es las circunstancias que tenemos y eso es lo que hay. ¡Ay! El HDMI, el HDMI, sí, perdón. Sabía que se me ha olvidado un cable. Vale, muchas gracias. Siempre se me ha olvidado un cable. Bueno. Ahí está. El virus y el agujero negro. Eh, estos bichos pueden ser agujeros negros, virus, lo que queráis, ¿no? Eh, bueno, eh, esta situación es muy extraña, pero bueno, vamos, vamos a hacer lo que podamos. Eh, bueno, eh, entonces, lo que por lo menos espero que quede claro es que vamos a hablar de ciencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de ciencia en público, primero, la primera preocupación es, ¿voy a entender lo que van a contar? ¿Os voy a quitar la preocupación de encima? No vais a entender, ¿vale? No vais a entender y no pasa nada, porque es que nadie entiende estas cosas. O sea, nadie acaba de entender claramente cómo funciona un virus, ¿no? con todo detalle, y mucho menos cómo funciona un agujero negro. Eso es imposible de, compre de comprender. Porque lo que llamamos comprender es lo que hacemos en la vida cotidiana. no. Entendemos pues, eh, cómo podemos levantar una piedra, cómo podemos tirarle esa piedra a un perro, o escapar del perro cuando nos persigue porque le hemos tirado una piedra. Eso es lo, lo que comprendemos. ¿no? Es nuestro mundo cotidiano. Galaxias, agujeros negros y tal, nuestro cerebro no está hecho para eso. Pero podemos construir hasta, hasta abstracciones. Teorías que nos ayuden a, a entenderlo, ¿no? Y instru instrumentos que nos ayuden a hacer observaciones para para, para, ir, para ir cogiendo datos y bueno y no entenderlo intuitivamente, pero bueno hacernos hacernos ideas, ¿no? Entonces y otra cosa, yo cuando voy a una charla mmm, científica o alguien una cosa bueno que me están hablando de ciencia, si entiendo todo me, me enfado porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, si si dejo de entender algo de lo que me cuentan me doy cuenta de que tengo posibilidades de aprender más, pero si lo he entendido todo pues para eso para eso, no sé, ya, eso ya eso ya lo sabía, ¿no? Entonces, no, esto os voy a tranquilizar, con esto de que no vais a entender, pues no pasa nada, no pasa nada si no entendéis, y bueno, y, pero de todas formas bueno, me vais preguntando y hablamos, y es de lo que se trata, ¿no? de tener un diálogo y bueno, ampliar nuestras perspectivas poco a poco. Bueno, entonces lo que, lo que decía, vamos a hablar de ciencia, la idea que tenemos de ciencia en de, de, el colegio y tal, del bachillerato, es que es con un montón de ecuaciones que se deducen todas y es todo como si llegamos tarde a clase... Y vemos la pizarra llena de ecuaciones, esto es matemáticas, es física, es química, esto qué es, ¿no? Parece que es todo un poquito igual, todo como teorema, pum, deducción, no sé qué, Newton, tal, la palanca. Tenemos un poco esta visión muy. deductiva de la ciencia, ¿no? Todos son como ecuaciones que se, que se deducen. Pero bueno, eh, si fuéramos anglosajones, quizás veríamos la ciencia de otra manera, ¿no? Porque nuestra forma de entender la ciencia en el mundo continental. Eh, igual está muy condicionada por, por Descartes, ¿no? Descartes es el, Este de allá. Y a Descartes, por lo menos, cuando yo estudiaba bachillerato, nos hacían leernos el discurso del método, ¿no? Que es como el fundamento del, del método científico. Y empiezas con ideas claras y distintas y luego vas deduciendo el resto de, del conocimiento, ¿no? El conocimiento fundado, pues, sólidamente. Pero los anglosajones eh, tienen a, eh, a Francis, Francis Bacon, según ellos, es, él es el padre del método científico, no este francés Descartes. Y según Francis Bacon, el fundamento de la ciencia es la observación. Y entonces, a partir de las observaciones, en vez de, de, de deducir de arriba abajo, de, de, inducimos, de, de abajo arriba. ¿no? A partir de las, de las, de las eh, observaciones, pues vamos adivinando cómo funciona la ciencia y estableciendo pues organizaciones clasificaciones que poco a poco llegan, llegan a ser teorías ¿no? teorías que luego ya a su vez una, una vez están bien estructuradas las podemos utilizar para, para deducir y bueno eh, claro si pregunto preguntas son francés cuál es el padre del método científico descartes obviamente no pregunto preguntas son inglés pues francis bacon no eres ignorante o okay? que pues, obviamente francis bacon eh, igual tienen razón los dos no igual los dos son interesantes eh, Quería hablar primero del asunto de los virus, ¿no? y para esto bueno, nos situamos en el rango de, de, la, de la biología, ¿no? de, de las ciencias de la vida. Las dos personas quizás que hayan contribuido, contribuido más a sistematizar el conocimiento en, en biología quizás sean, en el siglo XIX, Darwin y Mendel. Eh, con ellos pasamos de unas ciencias naturales que consisten, pues igual para los clérigos que viven en, en la campiña inglesa, en, en coleccionar escarabajos y clasificarlos y tal... Eh, pues bueno, pasamos a algo que tiene una estructura ya más, eh, más científica. ¿no? darwin dio la vuelta al mundo con, 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 con bueno, un barco de, de, de la armada británica y vio montones de animales, los comparó unos con otros y además que bueno él observaba la naturaleza en, en, en su entorno no observaba cómo los, los granjeros seleccionaban pues, distintos animales para, para, bueno, para favorecer una serie de características que tengan, que tengan más carne que produzcan más leche que sean más fieros o más cariñosos y bueno eh, llegó a establecer este esquema no es como las leyes de newton ¿no? no es un esquema matemático pero bueno es un esquema lógico es un esquema organizativo de cómo funciona la biología, no, la evolución y la, y la selección de, de las especies por eh, la adaptación de las especies por selección natural y la supervivencia de las especies mejor adaptadas. Eh, ya con Mendel pasamos, bueno, Mendel, o sea, así como Darwin viajó por todo el mundo, eh, Mendel que es bueno vivió toda su vida en lo que llamaríamos Chequia, en Bohemia, Moravia, pero que pertenecía a Austria en la época. Este hombre eh, en el huerto de, 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 de su casa pues plantaba guisantes y cruzaba dis, distintas especies y dedujo las leyes de, de la herencia, ¿no? Como si tenemos guisantes amarillos, o guisantes verdes, los cruzamos y tenemos guisantes de otros colores y bueno esta, estas cuestiones, ¿no? que, que bueno, que, para, bueno que, 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 que sientan las bases de la genética y entre la genética y, y la evolución tenemos un marco formal. Teórico muy serio en el que establecer la, la biología. ¿no? Ya en el siglo XIX la biología se convierte en una ciencia. Dentro de todo este esfuerzo de crear una ciencia, obviamente también está eh, la cuestión de las enfermedades. En particular a partir de, de Pasteur, que bueno, establece que las enfermedades no surgen porque respiramos un aire corrupto o algo así, ¿no? sino porque nos infectamos a través de un germen. Eh, y bueno, pues, eh, en, el, en, el, en el laboratorio de, eh, de Pasteur, un compañero suyo, eh, Chamberlain, construyó un filtro, un filtro para, para filtrar agua del grifo, en el cual pues, un, es un filtro de, de cerámica, como el que tenemos ahí en, en la fotografía, con, con poros muy finos. Entonces, si llenamos, eh, bueno, si hacemos pasar agua por este dispositivo, eh, los, eh, todos los gérmenes, lo pequeño que es un germen, ¿no? pues quedarían en el exterior y el agua el agua filtrada el agua limpia eh, pues, pues pasaría por el por el, por el, por, el, por el lado opuesto del grifo y tendríamos agua purificada esto era un dispositivo comercial que vendían a la gente pues para que no, no pillaran por ahí cólera y estas cosas ¿no? que se que se pillaban con el agua del grifo antes de que las la, la, bueno estuvieran separadas las aguas fecales de de las aguas potables eh, entonces bueno eh, con, con el residuo que quedaba en, eh, en el aparato, una vez habías filtrado el agua, eh, ese residuo todavía, bueno, ahí tenías las bacterias y tal, pero se dieron cuenta de que si, eh, si estabas investigando lo que pasaba con, 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 con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, con la rabia, eh, las partículas o el agente que contagia la rabia pasaba por el filtro. O sea que si tuvieras, algo que no ocurre nunca, ¿no? pero si tuvieras rabia, el, el agente de la rabia en agua potable, y utilizas el filtro, pues te acabas bebiendo en la gente, ¿no? Porque, porque atraviesa el filtro. Es, es, es más pequeño que, que, que las bacterias que, que producen cólera. O, bueno, o, para, o también otros virus que, estu, que se estudiaban en la época para, y que afectaban a las plantas eran el, el, el del mosaico, del tabaco, que también pasaba a través del filtro. Entonces, eh, el, el líquido que pasaba a través del filtro, pero que producía enfermedades, lo llamaban eh, líquidum vivum o, o contagium líquidum vivum, una cosa así, ¿no? Y de aquí, de este vivum, procede la palabra virus. O sea, y ya empezaban a ver que había algo que llamaban virus, que producía contagios y que hoy no era estaba formado por partículas muy pequeñas o era, o era un líquido. No se sabía qué era todavía. En los años 30 se desarrollan técnicas de microscopía eh, que permiten ya ver el, ver el virus, ¿no? porque es tan pequeño que un microscopio óptico no permite resolverlo. Entonces, bueno, aquí tenemos eh, una fotografía de un artículo bueno, publicado en, en, en junio de este año de nuestro amigo el coronavirus. Eh, bueno, el coronavirus es la, la pelota esta de aquí. Y bueno, es, es una especie de esfera que rodeado por, por, por una especie de, de órbita de, de, de fragmentos, eso es, eso es lo que se llama la corona. O sea, tiene como las, las espinas en, en la corona y es lo que caracteriza a los virus de, de su familia, ¿no? los virus tipo, tipo SARS. Y bueno, eh, este tipo de imágenes... O sea, no es como si ves no sé, un cerbatillo por el campo y le sacas una foto y foto de cerbatillo. No, esto es mucho más complicado. Estos eh, se, se obtienen con un microscopio electrónico. Eh, tienes que preparar una muestra pues muy fina eh, de, un, de un tejido infectado por el virus, pillar la zona donde está el virus, eh, eh, fijarlo con algún tipo bueno, de, de compuesto químico, teñirlo porque tienes que teñirlo de forma que, eh, bueno, en microscopía electrónica utilizamos electrones como si fueran haces de luz. Asterisco, paréntesis, nota pie de página. Esto, la microscopía óptica utiliza luz para, para ver cosas pequeñas como bacterias. Pero eh, con la mecánica cuántica a principios del siglo XX la gente se dio cuenta de, de dos cosas, que en ocasiones la luz se comporta no solo como una radiación, sino también como una partícula, pero también las partículas como los electrones en ocasiones se comportan como la radiación. Esto no lo entiende nadie, pero es un hecho que se ha observado experimentalmente y constituye pues, la base de la mecánica cuántica, ¿no? que, se, que se ha demostrado que, que funciona y se utiliza para hacer teléfonos móviles y GPS y estas cosas. Entonces, aquí estamos utilizando electrones como si fueran luz. ¿Por qué? Porque los electrones son, eh, tienen mucha más resolución que la luz. Tienen una longitud de onda, vamos a decir, son, eh, permiten ver detalles más, más finos. Y entonces. Para, para utilizar electrones, para, para, para ver un virus, necesitas que, que, el virus sea, que algunas zonas del virus sean opacas a, a los electrones. Entonces tienes que teñirlo con algún compuesto que tenga átomos con montones de protones que repelan a los electrones. Y claro, tienes que hacer todo este montaje de forma que el virus pues, eh, conserve su, su morfología, ¿no? porque si el virus acaba con forma de patata, pues dices, pues si hay una mancha ahí. Pero le hemos hecho semejante cantidad de perrerías que no hay forma de saber cuál es su forma original. ¿no? O sea, hacer un proceso de, de fijado, tal, y teñido, de forma que acá es conservando la morfología del virus, es, es una hazaña. Bueno, esto, bueno, He cogido este artículo, no porque sea. No, sé, no es particularmente citado ni sea una, de una revista particularmente prestigiosa sino porque describen detalladamente cómo han hecho el proceso de, de ver obtener la imagen del virus. ¿no? Es que Si utilizamos este tipo de de, 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 de compuesto químico para fijar el virus, pierde las espinas. Entonces, joder, pues ¿es un coronavirus o qué es esto? ¿no? O es una patata. Y bueno, describen todo, con todo detalle cómo, cómo hacen la, eh, el proceso, ¿no? Y bueno, y en, y en la otra, y en la otra imagen, eh, voy a usar esto. ¿Veis que cambia la escala? Pasamos de 500 nanómetros, bueno, de 50 nanómetros a 500 nanómetros, perde, o sea, me, perdemos detalle, estas bolitas son, son los virus, los coronavirus, que están, bueno, aquí se ve bastante bien fijados a, a, las, eh, bueno, fijados a, a, a tejido celular. ¿no? Y bueno, este es el, el bicho ¿no? famoso. Eh, entonces, bueno, ahora quería hacer un, un, pequeño, un pequeño experimento. Eh, vamos a ver. Ya que tengo... Eh, entonces, hemos llegado a ver pues, el virus como una pelota, pero ¿y cómo es? y con eso no, no conseguimos ver suficiente de detalle, no conseguimos ver las moléculas que queremos neutralizar para evitar que el virus sea contagioso? ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar para ir más allá de los electrones? Bueno, hay una tecnología que se llama interferometría. Eh, vamos a hacer un pequeño experimento, esperemos que no nos haga daño a nadie. Aquí tengo un, un dispositivo, tengo dos cuchillas separadas un milímetro y en medio tengo una mina eh, de 0.5, de modo que tengo dos rendijas de, de 0.25 milímetros separadas, separadas medio milímetro. Eh, y aquí tengo un rayo láser verde. Entonces, bueno, voy a hacer pasar el rayo láser por, por, este, por este cacharro y a ver qué, qué vemos en, proyectado en, en la pantalla negra. Eh, a priori, dos rendijas, un foco de luz, pensaríamos que vamos a ver como dos líneas. Luminosas, o sea, como la sombra ¿no? De, del objeto este. Vamos, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo, por lo menos, estoy viendo, veo como una zona brillante central y, y zonas brillantes y oscuras, ¿no? Eh, alternas. ¿Se, ¿Se ha visto? No digáis por hacerme ilusión, o sea, si no habéis visto, repetimos, ¿vale? Vale. Esto es. ¿Por qué pasa esto? Bueno, precisamente porque la luz y en ocasiones los electrones se comportan como ondas, ¿no? Bueno, la luz en muchas ocasiones se comporta como una onda. Entonces lo que tenemos es que pasa por, los dos, eh, por las dos rendijas, se vuelve a reemitir y, como, y bueno, en las zonas de, de la pantalla en las que los, los, los rayos de luz que llegan por los dos caminos llegan sincronizados, pues se refuerzan y tenemos mm, luz verde. Pero si llegan eh, desfasados, en oposición de, de fase, se cancelan y vemos una zona, una zona negra. Eh, y bueno, ¿y qué pasa si utilizamos, bueno, me he traído también eh, la cortina de mi casa, eh, ¿podemos ver esto en dos dimensiones? Pues vamos a ver, esto a fin de cuentas viene a ser, creo que es un visillo esto, no, no me hagáis mucho caso, pero creo, creo, creo que es un visillo. Bueno, eh, el visillo está formado por una trama de, de hilos verticales y horizontales, de modo que en vez de tener dos rendijas es como si tuviéramos un montón de agujeritos. ¿vale? A ver qué vemos con, con este cacharro. Hacemos como los magos en la tele, no, ¿sí? bueno. <laughs> Luego aplaudís. <laughs> bueno, vemos un poco lo mismo, pero en dos dimensiones, ¿no? Vemos como en el centro una especie de gamero de, de, de una zona, como más o menos una especie de, de, de círculo con, con zonas brillantes y oscuras y dos brazos simétricos, perpendicular y horizontal, también con zonas alternadas de, de, de zonas brillantes y, y oscuras. ¿Sí? ¿Os logréis? Bravo. Bueno, y me llevo la cortina otra vez a mi casa, que si no me riñen. Bueno, eh... esto, bueno, aparte de que, de que es entretenido y tal, eh, tiene una, como una explicación matemática, ¿no? Eh, arriba, en la parte de arriba, la gráfica de arriba, ¿sí? esto no lo, a, no lo va a entender nadie, yo, yo, os lo digo yo, pero bueno, no, no pasa nada. O sea, cuando yo acabo de explicar, le decís, ah, sí, y ya está. no... Y, es, y hacéis como cualquier estudiante de la universidad, ¿no? Que no entiende nada, pero dice, ah, sí, luego lo copiaré en el examen y listo. Bueno. O sea, entender es eso, acostumbrarte a las ideas que te van diciendo, no, nada más. Bueno, en la parte de arriba, eh, pues tenemos lo que, lo que hemos, el primer experimento, ¿no? Tenemos una zona brillante central y luego zonas oscuras, brillantes, oscuras, brillantes. Y en la parte de abajo tenemos pues, la, la zona emisora, que es como un haz de luz, y el resultado en la pantalla pues, es como una zona brillante central y luego pues, zonas pues, brillantes oscuras pues, en, en, en dirección perpendicular y, y horizontal. Y lo que ocurre es que esto matemáticamente es, está, bueno, para una persona que se haya pasado la vida estudiando matemáticas está súper claro. Esto eh, para pasar de, de una imagen a otra es una, una operación matemática que utilizan todos los ingenieros que trabajan con señales, que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier la hacen los, los teléfonos móviles para comprimir y descomprimir imágenes. Porque puedes eh, mandar imágenes muy comprimidas utilizando esta transformación matemática. Y un teléfono móvil lo hace esto muy fácil porque tiene un procesador relativamente potente. ¿no? Y entonces, bueno... Eh, Realmente, eh, lo, lo que hemos proyectado, pues esta, esta gráfica en, en una dimensión o esta gráfica en dos dimensiones, lo que hemos proyectado depende de eh, la luz incidente, que en este caso pues, es un láser, y el obstáculo que tenemos en medio, que sean las dos rendijas o, o, o la cortina. Entonces, pues bueno, eh, y, y este es el resultado de, de, de la combinación de los dos, la interferencia producida a través de, bueno, cuando la, la, el foco emisor pasa por, por el obstáculo. Y bueno... Eh, a partir de, del resultado, si conocemos uno de los dos, si conocemos la fuente, podemos deducir cómo es el obstáculo, y si conocemos el obstáculo, podemos deducir cómo, cómo es la fuente. Y matemáticamente, eh, os lo juro, os lo juro de verdad, que no es muy complicado. O sea, requiere, o sea, es como, bueno, hay, hay que hacerlo con un ordenador. Si lo haces a mano, te mueres, pero mmm, con un ordenador no es demasiado complicado. Y esta técnica es fundamental para el asunto de los virus y, y el agujero negro, que es como el título de la charla, o sea, por eso lo estoy contando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza este, este asunto de la interferometría con, con lo de los virus? Bueno, eh, esta mujer eh, se llama Rosalind Franklin. Es bastante desconocida, o sea, si yo os comento, si bueno, estudiáis biología en, en vuestra época y tal, y os hablo de quién descubrió la estructura del ADN, pues nos acordamos de Watson y Crick. Si a alguien, a alguien le suenan, pero Rosalind Franklin, ¿qué piensan en esta historia? Bueno, Rosalind Franklin es la persona que consiguió la imagen, esta imagen. Esta imagen es como la imagen del láser que, que acabamos de ver, pero está producida por un foco de, de electrones pasando por un cristal eh, de, de, de ácido desoxirribonucleico, de ADN, ¿no? el material que forma los genes de, de Mendel. Bueno, pues es el ADN de, de, del núcleo de una célula, si consigues cristalizarlo, que es algo que hacen los físicos químicos, que no, no sé cómo, pero ellos lo hacen. Y a partir de ese cristal con, con, con electrones consigues una imagen de esta en una, una placa fotográfica y bo, puedes estudiarla en el microscopio y la gente que trabaja en cristalografía y que sabe física química y montones de cosas como como Rosalind Franklin a partir de esta de esta estructura dicen claro es que el ácido desoxirribonucleico está formado por una estructura espiral yo por mucho que mire esa imagen o sea, no yo no, no lo veo pero o sea ella está convencidísima entonces, pues, se, de, de, y bueno, y es experta en estas cuestiones, así que vamos, vamos a creerla. Bueno, de hecho, estamos, bueno, estoy caricaturizando bastante. Eh, Rosario, lo que decías es que, bueno, este dato es muy interesante. De hecho, esta imagen, eh, ella empezó a estudiar este asunto en el King's College de, de Londres en 1950 y estuvo, pues, dos años dándole vueltas a cómo obtener imágenes eh, de, de, de interferometría de, de rayos X. He hecho antes electrones, no, y es con rayos X, perdón, se me ha ido la pinza. O sea, utilizas rayos X, o sea, ni luz, o sea, ni luz visible ni electrones, sino rayos X, que es un caso intermedio. Lo haces pasar por el cristal de, en el que está el, el ácido, el ácido desoxirribonucleico y obtienes esa imagen. ¿no? Entonces, estuvo trabajando dos años para llegar a esta, esta, esta foto, que se llama Foto 51. Si buscáis en Google Foto con PH 51, llegáis a esta imagen, que fue la base para luego de, describir la estructura de, del ADN. Y entonces, bueno, ella era muy prudente, era muy inductiva, muy en, en plan, pues, eh, bueno, en, en la línea británica, donde ¿no? vamos a ir observando cosas y clasificando, y a partir de ahí obtenemos conocimientos abstractos poco a poco, ¿no? Pero había teníamos compañeros que, que trabajaban en Cambridge, Watson y Crick, que vieron esta imagen de forma un tanto clandestina por pues el director del laboratorio de ella, que se la enseñó porque era colega y tal, y ellos dijeron, guau, con esto montamos el modelo del, accidente, del, del ADN y lo publicamos inmediatamente, ¿no? En pocos meses. Eh, pues bueno, publicaron la estructura del ADN en una nota, agradecieron los datos proporcionados por, por Franklin, pero nunca se acabó de reconocer su, su, su labor, ¿no? Hoy en día los, la gente que estudia pues, eh, historia de la ciencia, pues bueno, ha llegado a la conclusión de que el trabajo de Rosalind Franklin fue, fue ignorado, eh, Watson y Crick y el director de Rosalind Williams consiguieron el Premio Nobel. Eh, Franklin había muerto ya en la época en la que le dieron, dieron el Premio Nobel a, a, los, a los tres compañeros, ¿no? Pero es posible, es posible que si hubiera estado viva tampoco se lo hubieran dado. Porque en aquella época, eh, muchas mujeres, bueno, muchas, algunas mujeres trabajaban en ciencia y solían hacer trabajos de este tipo, ¿no? Eh, trabajos que se consideraban como mecánicos, o sea, como trabajos de calculadora. De hecho, a muchas, a algunas mujeres les llamaban calculadoras, a las que trabajaban en astronomía del en Observatorio de Harvard, que clasificaban a estrellas, por ejemplo, les llamaban calculadoras, como si fueran máquinas para calcular. Y se tenía la idea de que las mujeres, eh, bueno, su, su papel en la ciencia era hacer labores mecánicas y que el trabajo creativo lo hacían los tíos. Bueno, eh, y bueno, y esto hasta fechas muy recientes, ¿no? En, en, en el CERN, eh, pues las, las, en los años 70 las imágenes se clasificaban manualmente, o sea, visualmente, y el trabajo lo hacían en general mujeres. Y bueno, en un momento dado el director del, del CERN dijo, necesitamos más hardware, más software y más girlware. O sea, más, más material femenino, ¿no? eran como parte del equipo. Y, o sea, misoginia, a fin de cuentas. Eh, seguimos con, con la historia de la ciencia. Bueno, este es un artículo re, bueno, reciente, del año, bueno, de, de abril de 2020. Y este artículo sí que es de la revista Cell, que es como la, la referencia en, en biología molecular. Y es un artículo muy citado, y bueno, vamos, vamos a ver por qué. Ahora hay una técnica que se llama eh, microscopía electrónica criogénica. Que en vez de pasar por esta movida que es conseguir montar un cristal con el objeto que quieres estudiar y hacer difracción de rayos X y luego estudiar una imagen rarísima y deducir la estructura de la molécula, esto trabaja de forma distinta. Digamos que la interferencia la hace virtualmente en ordenador. O sea, parte de una imagen. esto es una imagen, una imagen de fragmentos, de fragmentos del coronavirus. O sea, en realidad, sobre todo de, de coronas, de, de espinas de, de la corona. De, de, de las que son y bueno, que las espinas, los picos de la corona, son los que se adhieren a, a, las, a las paredes eh, celulares, son los que te infectan, vamos a decir, ¿no? los que enganchan el, el virus a, a, bueno, pues a, a las paredes de, de los alvéolos de, de tu pulmón, por ejemplo. Y bueno, arriba tenemos toda una muestra. Y en esta técnica lo que hacen es eh, congelan eh, los restos biológicos en agua. O sea, simplemente lo ponen en agua muy fría, eh, se congela y no tienen por qué hacer un cristal. O sea, es mucho más sencillo. Entonces, en la parte B vemos distintas imágenes individuales de, bueno, esta raya son 100 nanómetros, que es parecido a, a la escala que teníamos en las imágenes anteriores de, de, de microscopía electrónica. Entonces, aquí vemos imágenes individuales de espinas en distintas orientaciones. Entonces, reconstruyendo, creando en, en ordenador eh, una figura de interferencia, que es como si el ordenador se imagina, ah, voy a pasar un lazo rayo, de rayos X por esta muestra, ¿qué resultado obtendría ¿no? a partir de estas imágenes? Llegamos a, esta, a estas líneas de aquí, que son un interferograma, es bueno, algo parecido a la imagen que hemos visto, a la foto 51 que hemos visto antes, y con esto y el código genético, que, bueno, que lo, lo proporcionaron los chinos ya en, en enero, me parece, eh, del coronavirus, el cacharro este, esta máquina, puede deducir la estructura de, de, las, de, las, de, las, eh, de los pinchos de la corona del virus. Y en este estudio han visto que hay, hay dos tipos de, por lo menos, dos estructuras, bueno, que, que, que las proteínas de, de las espinas del virus tienen dos estados, eh, abierto y cerrado. Cerrado arriba y abierto abajo. Y es algo que se empieza a ver con este estudio. Y no tengo que deciros pues, la importancia que, que tiene esto, ¿no? porque precisamente lo que hacen las, las vacunas... Estoy aquí con demasiados cacharros en la mano. Bueno, lo que hacen las vacunas es adherirse a, a la parte superior de, de las espinas para evitar que el virus se, se, se enganche a una célula. Entonces, saber que hay di distintos estados abierto y cerrado de, de las moléculas que forman las espinas es, es, es esencial. ¿no? Entonces, información que va directamente a la gente que fabrica, que fabrica vacunas, que estamos esperando ansiosamente para quitarnos las mascarillas y tal. Bueno, y eso es todo lo que sé de virus. Vale, yo, yo soy astrofísico, como os he dicho, y bueno. espero si hay, alguien, si hay algún biólogo en la sala, pido perdón de rodillas, espero no haber dicho demasiadas tonterías. Entonces, bueno. Eh... ¿Qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo me dejáis que hable? ¿Hasta qué hora me dejáis que hable? David, sigue, sigue. ¿Yo sigo? No, sí, sí. Hasta sí. mañana por la noche, como. Vale. Hasta y media, ¿eh? ¿Siete y media? Vale, bueno. A ver si lo conseguimos. Esto. Bueno, si no, bueno, hasta ahora, una... ¿preguntas o algo? No, preguntas, ¿no? Habéis entendido todo, estoy seguro. A ver, preguntas. Sí, a través de informática, sí. Correcto. Ay, perdón. Ay, es decir, cuando tú estás observando eso, sí. eh, los electrones, al interferir sobre lo que estás observando, no cambia. Es, es decir, que no lo cambia. Es que ni usan electrones. ¿Qué usan? Nada. Eh, utilizan estas imágenes y el ordenador dice me voy a imaginar lo que haría un electrón pasando por aquí. Y a partir de eso crean estas figuras. Pero esas imágenes, ¿entonces cómo, cómo han salido? Creo que son ópticas. Ah, óptica. Sí, sí, sí. Vale, vale. No, no puede ser. No tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. No, es que con esto de detalle tiene que, ser, tiene, que ser, eh, tiene que ser electrónica, tiene que ser electrónica por narices. No interfiere, es decir, no puede cambiar. Eh, bueno, eh, sí. Eh, podría ocurrir, ¿verdad? Que, que, que el electrón tenga bueno, suficiente para, energía. Para interferir el electrón sobre lo que estás observando. Para destruir la muestra. Ahí puede haber muestra, una alteración. Para destruir la muestra. Bueno, desde luego, por ejemplo, con, con los rayos X. Eh, los rayos X sí que pueden alterar moléculas. Entonces, bueno, también ten en cuenta que cuando utilizas microscopía de rayos X eh, tienes la muestra cristalizada. Tienes un cristal y eso ya es inerte. Por mucho que lo bombardes con rayos X, no cambia su estructura. Aquí tenemos, eh, bueno, materia vírica congelada en agua. Eh, entiendo que los electrones que están pasando para formar esta imagen, pues eh, no, no, no alteran el, 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 bueno, el, la muestra, ¿no? Pero evidentemente, o sea, esto forma parte de lo que tú comentas, forma parte de las preocupaciones de la gente que, hace, que utiliza estas técnicas, ¿no? A ver si en la preparación de la muestra, en la cristalización o, con, o, o congelación o al momento de teñir, a ver si estoy cambiando la estructura, estoy rompiendo algo, ¿no? Por supuesto que eso se tiene en cuenta. Pero tengo entendido, bueno, por lo que poco que entiendo yo de esto, creo que al estar cristalizada la muestra o congelada, ya eh, no, o sea, el hecho de que pasen los electrones o los, o los, o los rayos X no alterarían el, el tejido Pero biológico. En mecánica cuántica ¿Mm? pa, eh, pasa eso, es decir, cuando tú estás observando, sí, sí, eh, sí. se creo, bueno, no, sí. no soy muy entendido Ni nadie. que hay una partícula que si tú la observas cambia. cambia. Sí. cambia. sí, sí, ¿No sí. Puede sí. Ser por eso? Bueno, aquí también ten en cuenta que tenemos partículas, bueno, eh, moléculas enormes, ¿no?, con, 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 con miles de átomos. Entonces, bueno, pues es, es más resistente a, a la interacción. Ya más de que, bueno, el hecho de que está con, de, de congelada, imagino que también pues, eh, le ayuda a, 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 bueno, a, a aguantar el, pues, eh, la partícula que, que hace la observación, ¿no? Entonces, el asunto de comentas tú de la mecánica cuántica, sí, eh, si estás, por ejemplo, utili bueno, utilizando un fotón de mucha energía para observar pues, una, una nube de electrones, pues puedes producir todo tipo de fenómenos, ¿no? Y estás alterando, pues estás alterando lo que estás viendo, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es algo que imagino que los biólogos tienen en cuenta. Si hay algún biólogo aquí que, que lo quiera confirmar. ¿Más cuestiones? Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? ya veis que no... Como ha dicho don David, de aquí a tres horas todavía podemos estar. <laughs> bueno, eh, vamos a ver. Ahora ya quiero pasarme a cosas de las que por lo menos estudié en, en la escuela, voy a hablarle de física a partir de ahora. ¿vale? Entonces, bueno, eh, como los... Vamos a decir, los, eh, los. Bueno, voy a elegir aquí como a dos figuras que, que, que sentaron como el marco teórico, los dos marcos teóricos principales de, de la física, ¿no? A partir de, del siglo XVIII, XIX. Tenemos a, a Newton y a, y a Maxwell. Eh, bueno, pues Newton sentó... Eh, pues, eh, y también los dos siguieron el método, el método inglés, el método inductivo. ¿no? Vamos a juntar montones de observaciones y a partir de las observaciones inducimos la teoría. Y luego la, la teoría ya la utilizaremos de forma deductiva para ver otras cosas que, que no sabemos todavía. ¿no? Entonces Newton cogió las observaciones de Galileo, las leyes de Kepler y montones de cosas más para sintetizar una, una ley de gravitación universal dentro del marco de, de su teoría de, del movimiento, ¿no? de, de, de la mecánica, en la cual, pues, de la cual forman parte pues, la, la conservación de la energía, la conservación del impulso, esto que se estudia en bachillerato de toda la vida, ¿no? de, las, de las leyes de Newton, acción y reacción, estas, estas movidas. Y bueno, Maxwell, eh, pues un, casi un par de siglos después, lo que hace es... Pues algo, algo parecido, Marcoel es, es escocés, que no se enfade, o sea, no lo voy a llamar a inglés, es escocés, y lo que hace es coge toda la, la información fenomenológica que hay de los experimentos que se hacían, pues, pues Cavendish y compañía, ¿no? los experimentos que hacían pues con imanes y con cables eléctricos, viendo que en, enciendo aquí un, pasa corriente por un cable que forma una espira, entonces tengo un campo magnético que me desvía un imán. Estas, estas leyes que se, que, que se van creando ad hoc para describir fenómenos de, de laboratorio. Maxwell la sintetizó en cuatro leyes que nos construyen pues, bueno, todo el fundamento del electromagnetismo. ¿no? Y ocurre que las leyes de Maxwell predicen que hay una cosa que se llama onda electromagnética, que luego un señor llamado Marconi escuchó en su radio ¿no? y que esto lo utilizamos pues, para, para ver la tele hoy en día. O sea, que esto no es simplemente una cuatro ecuaciones matemáticas, sino que producen consecuencias que luego podemos observar. Pero en la teoría de Maxwell, las ondas electromagnéticas se desplazan siempre a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz es porque las ondas electromagnéticas son luz y rayos X y este tipo de cosas, ¿no? Electrones no. Los pues electrones son otra movida, pero rayos X, ondas de radio, luz, todo eso son ondas electromagnéticas y para cualquier observador en cualquier circunstancia se desplazan siempre la velocidad de la luz. Pero si cogemos la teoría de Newton decimos que las velocidades se van sumando. Si yo tiro una pelota a 20 km/h estando parado, la pelota va a 20 kilómetros por hora, pero si voy yo a 20 kilómetros, bueno, no, 6 kilómetros por hora y lanzo la pelota a 20 kilómetros por hora, irá a 26 kilómetros por hora porque se suman las velocidades. Pero estoy parado, lanzo luz, velocidad de la luz, voy andando a 6 kilómetros por hora, luz, la velocidad de la luz siempre. Esto es incompatible con Newton. Y sin embargo coges las leyes de Newton y puedes diseñar la trayectoria para ir a la luna y volver. ...y coges las ecuaciones de, de Maxwell... ...y consigues construir aparatos de radio y televisiones... ...o sea, las dos teorías funcionan perfectamente... ...pero son incompatibles... ...eso es algo que en principio, pues bueno... ...sólo debería preocupar a, a, cuatro, a cuatro... ...expertos, y a decir pirados... ...bueno, cuatro expertos, ¿no?... ...que se ocupan de estas cosas... ...aunque las teorías cada una en su campo funcionan muy bien... ...¿y cuál es el pirado que se, que se levantó la, la antena con esto?... ...pues nuestro amigo Einstein... ...Einstein dijo, esto tiene que ser compatible de alguna forma... Y por eso hizo la, 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 la teoría de la relatividad especial. Bueno, esta es la, la portada de, del artículo de 1905. Está todo clarísimo, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, pues eh, preguntáis. Se, te, se titula la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Son las dos teorías ahí juntas, ¿no? Electrodinámica y cuerpos en movimiento. Ahí está el, el medio de la cuestión. Y lo que dijo Einstein es, bueno, si hay una velocidad que es la velocidad máxima que hay en el universo, que es la velocidad de la luz, tenemos que cambiar la forma de sumar velocidades. Entonces, si hay dos objetos que van muy rápido y somos las velocidades, pues si la suma es mayor que la velocidad de la luz, no puede ser tanto, tiene que ser un poquito menos. Tenemos que hacer chapuzas contables para que la suma de velocidades siempre sea menor o igual, en el peor de los casos, en el caso más extremo, a la velocidad de la luz. Y la consecuencia de esto es que, que de veces, de, 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 en ocasiones pues la materia produce energía, la energía produce materia los intervalos de tiempo y las distancias son relativas, teoría de la relatividad, al observador. O sea, hay unas consecuencias inesperadas que salen de, 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 de unir las, las teorías de pues, la, la mecánica y el electromagnetismo. Entonces, esto bueno, es extraordinario, eh, pero lo más extraordinario de todo es que Einstein no se quedó contento con esto, dijo, es que aquí estamos hablando de sistemas de referencia pues, como, o sea, que no están acelerados. ¿no? Esta teoría vale para, para sistemas de... Bueno, para, para objetos que van a velocidades constantes. Si hay aceleraciones, ya no valen las ecuaciones. ¿no? Entonces dijo, esto, esto es como un poco, un poco chungo, voy a hacer una teoría mejor, que, comprenda, que, que incluya también las aceleraciones. Y estuvo trabajando unos 10 años, con ayuda de otras personas, ¿no? eh, desarrollando una teoría matemática para incluir aceleraciones en la teoría de la, de la relatividad, que es la teoría de la relatividad general. Y el título de uno, bueno, del artículo principal, eh, publicado en 1915, diez años después, después es eh, las, 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 eh, las ecuaciones de campo de la gravitación. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver la gravitación con esto? Pues bueno, se dio cuenta Einstein y dijo, Einstein dijo, pues si, si las aceleraciones me intervienen también en la estructura del, del espacio-tiempo, ¿no? eh, tengo que, que meter también la gravitación por narices, ¿no? Dijo, si, o sea, porque no hay forma de distinguir la atracción de la gravedad de una aceleración. Ejemplo, yo estoy en un ascensor eh, que va acelerando y noto que me estoy pegando al suelo. ¿no? O si estoy en un coche que va acelerando, pues me, me pego al me pego asiento. Y es un poco el efecto que tiene la gravedad. Si estuviera flotando en el espacio, no notaría gravedad. Pero aquí siempre tengo un efecto de que, pues que estoy atraído a la Tierra como si la Tierra estuviera acelerando. ¿no? O sea, no hay forma de distinguir a través de observaciones aceleraciones y la gravedad. Y a partir de esta observación... Tan, tan, bueno, tan, tan, tan curiosa esto introduce pues toda una serie de consecuencias ¿no? ya teníamos que el espacio y el tiempo son relativos al observador ya también eh, vemos que la gravedad curva el espacio-tiempo y retrasa el tiempo o sea, si me decís que habéis entendido o sea, seguir con la charla vosotros esto no lo entiende nadie de acuerdo porque no forma parte de nuestra de nuestra intuición de nuestra experiencia cotidiana o sea, que, el, que el tiempo se retrasa por la gravedad que los rayos de luz se doblan por la gravedad. ¿Qué? O sea, no, esto nunca lo vamos a entender intuitivamente. Pero sabemos que existen esas ecuaciones y que hacen predicciones y se verifican. Y, por ejemplo, si no se utilizan las dos relatividades para corregir la forma en que trabajan los GPS, que utilizamos para, pues, para ir Andoin, y ¿no? no sabemos el camino, pues eh, si no utilizamos eh, la relatividad para corregir los resultados del GPS, pues en vez de Andoain, pues acabamos en Tolosa. O sea, que la relatividad hace falta para ese tipo de cuestiones ya. ¿no? O sea, ya empieza a hacer falta en nuestra vida cotidiana. Porque los satélites están muy lejos y van muy deprisa. Y tenemos la curvatura, bueno, la gravedad de la Tierra. Y si no corregimos con, con, la, con, con las relatividades los resultados del GPS, pues eso, nos equivocamos, nos equivocamos por kilómetros con, de, por lo, el camino que, que estamos trazando. Pero bueno, eh, lo primero que, que dijeron los compañeros eh, de, de Einstein es, pero ¿tú, tú estás seguro de esto es que, que estás contando? O sea, que, que la, luz se, la luz, el espacio se dobla con la gravedad. Bueno, esto es, eh, esto es eh, en, en, los años, en los años 20, cuando estaba, bueno, durante, bueno, el artículo de Einstein es de 1915 y la, esto que vamos a ver ahora es de 1920, es el periodo de la Primera Guerra Mundial. La primera persona que verificó observacionalmente o la, la relatividad general fue, fue un, un, un británico, fue un inglés, fue Eddington. Eddington, que era secretario de la, de la, de la Sociedad Astronómica Inglesa, de la, bueno, de la Sociedad Astronómica Real. Eh, y, tenía, y tenía formación matemática, eh, de modo que no era un típico astrónomo que solo sirve para mirar por un telescopio, no, este tenía formación matemática y era capaz de entender los artículos de Einstein. Entonces lo recibió y además... Y estaba en guerra a su país con, con Alemania, donde, donde estaba Einstein. Y en el instituto donde trabajaba Einstein habían fabricado, por ejemplo, el gas mostaza que utilizaban en la guerra ¿no? contra, 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 bueno, contra Francia e Inglaterra. Pues recibe el artículo de, de Alemania y como es pacifista y matemático lo lee, lo entiende y lo aprecia. Y entonces dice, este artículo es importantísimo, tenemos que verificarlo de alguna forma que lo que dice Einstein es verdad. Entonces en 1919 organiza una expedición, a, bueno, entonces expediciones, bueno, con, con la bendición de, de Dyson, su, su jefe, que era el astrónomo real, pero el tío que hacía aquí el trabajo era, 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 era Eddington, no, no Dyson. Dyson pues, firmaba los artículos, como veis aquí, como hacen los jefes, y el trabajo lo hacía Eddington. Y entonces se fue, se, había un eclipse que iba desde, desde Brasil hasta África, e hicieron fotografías del eclipse. Aquí están, bueno, vemos el, eso, es, esto es el negativo. ¿no? el sol la corona del sol y aquí están marcadas posiciones de estrellas. calculan las posiciones, calculan las posiciones de estrellas en, en el mapa. Eh, ven lo, bueno, o sea, las posiciones observadas en la placa fotográfica lo comparan con el mapa y ven que las estrellas se desplazan siguiendo la predicción de, de einstein de que el espacio-tiempo y por lo tanto la trayectoria de la luz se curva debido a la, a la gravedad. Ya a partir de 1920 es cuando Einstein empieza a ser famoso, empieza a ser tan famoso como Charlie Chaplin. ¿no? Entonces pues era un físico muy bueno, pero ya a partir de esta época es una estrella, es la, la, la gran estrella que conocemos como, como, como icono del siglo XX, que conocemos hoy en día. ¿no? Eh, entonces, justo al año de publicar eh, Newton su digo Newton, Einstein su, su artículo, otro alemán que estaba en el frente de, de, del, del este, en, en plena guerra, Schwarzschild, recibe... Eh, pues eh, eh, la, bueno, la revista de física en la que había publicado Einstein su trabajo, Analender Physics, porque la trinchera allí en el frente del este leía the Physics, este, este Schwarzschild, ¿no? Y recibía artículos y se ponía a hacer cálculos. Pues, bueno, eh, y entonces, inmediatamente le escribo una carta a Einstein, a Einstein diciendo: Pues bueno, oye, he estado viendo, tu artículo me ha gustado un montón. Lo que he hecho es, he hecho un cambio de coordenadas, tú utilizas coordenadas cartesianas, yo he utilizado coordenadas esféricas y con esto he llegado a una solución analítica de, de, de tus ecuaciones. Este recibe la carta, ¡guau! Esto es increíble porque yo no sabía resolver mis ecuaciones y tú ya, o sea, al cabo de, de un mes de publicar mi artículo, me has encontrado soluciones. ¿no? En buena, bueno, el año siguiente Schwarzschild publica su artículo y muere, muere meses después por las fibras contraídas en el frente del este. Entonces, bueno... Eh, la solución encontrada por Schwarzschild tiene una, una peculiaridad. Y es que, bueno, eh, he puesto aquí, quería regresar a Newton, ¿no? He cogido un grabado de bueno, un trabajo de, de Newton, que es un resumen de, de los principios de matemática publicado en inglés, que tiene esta famosa imagen, ¿no? De, 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 de órbitas, ¿no? Decía, si nos subimos en una, una montaña, lanzamos una piedra, pues ¡pum!, la, la, la piedra cae, ¿no? Pero si la lanzamos con suficiente velocidad, puede entrar en órbita. órbita circular, órbita elíptica, depende, ¿no? Y si, la, y si la impulsáramos con suficiente velocidad, una velocidad exactamente superior a 11 kilómetros por segundo, que es mucha velocidad, tendría una, una trayectoria parabólica y saldría del sistema solar y se perderían por el universo. ¿no? Es lo que se llama velocidad de escape. O sea, sí que, o sea, los cohetes no utilizan esto para salir de la Tierra. Los cohetes van acelerando con un montón de combustible poco a poco. Pero si nuestra forma de lanzar cohetes fuera, como decía Julio Verne, con un cañón, boom, con un solo impulso, habría que mandar el, el, el cohete a 11 kilómetros por segundo. Lo cual sería pues, catastrófico para las personas que viajaran dentro. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, eh, Schwarzschild se dio cuenta de una cosa. Dijo: Hombre, con esta solución que he encontrado para tus eh, ecuaciones, Einstein, puede haber regiones del, del espacio-tiempo tan densas que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima del universo. De modo que de algunas regiones del espacio puede que no sea capaz de salir ni la luz. Y guay, ¿no? Esto, o sea, la, el tamaño de estas regiones se llama radio de Schwarzschild. Pero en esta época, 1916-1920, la gente pues lo considera una curiosidad matemática y no, 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 no da para mucho más. Eh, muchos años después eh, llegamos eh, bueno, a, 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 bueno, a personas que empiezan a, a encontrar situaciones en las que es necesario considerar eh, estas regiones exóticas del espacio-tiempo. Bueno, aquí tenemos a he traído, he traído aquí. Es que yo mi, mi formación es precisamente en astrofísica estelar, ¿no? estos mil libros me los he leído, todos me, me los he traído. Eh, bueno, la, la primera persona que hace astrofísica estelar científica, no, con ecuaciones, pues es precisamente Eddington, la persona que, que bueno que que, hizo, que comprobó con el eclipse el, la, 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 las teorías de la, la teoría de la relatividad general, ¿no? que los rayos de, de, de luz se, se doblan, los rayos de luz de las estrellas. Y entonces pues bueno, él escribió el primer texto pues eh, aplicando sobre todo termodinámica, que es la teoría que surgió en el siglo XIX para explicar cómo funcionan los motores, aplicando esa teoría tan práctica a las estrellas, dedujo la estructura y las propiedades de las estrellas. Algo extraordinario. Entonces, cuando hablaba de enanas blancas, que se supone que son los residuos que dejan las estrellas, ya cuando han consumido todo su, su combustible, queda un residuo muy, muy denso, que ya no produce energía, pero que poco a poco, se muy lentamente se va enfriando. Digo, si calculamos su radio, su masa, llegamos a la conclusión de que tiene una densidad tal que una cucharada eh, tenemos una tonelada de materia. Y dice, lo cual es absurdo, which is absurd. O sea, no había ninguna teoría que explicase que la materia pudiera ser tan densa, ¿no? En 1926, que es cuando escribe este libro, y apenas, en 1939, ya, bueno, eh, llega un joven de la India, Chandrasekhar, y utiliza la mecánica cuántica para explicar cómo puede la materia comportarse a esas densidades. Eh, y en, bueno, esto es, esto es alucinante. Y bueno, para mí es alucinante. Entonces eh, en la misma página, bueno, en, en páginas opuestas del mismo libro, utiliza en un lado utiliza la mecánica cuántica y dice, y ahora que tenemos una, y lo que dice es que bueno, un poco la, la estructura cuántica, que comentaba, comentaba, antes el compañero, digamos que la estructura cuántica plantea un, nos obliga a un tamaño mínimo que puede, que puede ocupar cada electrón, ¿no? Uno, Los electrones siempre van a ocupar por lo menos un, un cubo y los demás electrones no se pueden acercar demasiado, o sea, no se pueden, es como lo del covid, que no puedes acercarte a una persona más de un metro. Los electrones lo mismo, pero no porque te pongan multa, sino porque es que son así. Eh, y tiene, mantiene una distancia mínima siempre, que es la constante, de, la distancia de Planck. ¿no? Entonces, de modo que vas formando como cubos, como para que el electrón re, eh, se reserva un cubo, como vosotros habéis reservado una silla, que, que tiene el tamaño de la constante de Planck, que es mucho más pequeño que, que el tamaño que tenéis de separación vosotros. ¿no? Es otra cosa muy distinta. Entonces, eh, y entonces plantea que esta, esta especie de estructura cuántica es lo que soporta la estrella. Y luego dice en la página de enfrente, pero ahora vamos a coger la teoría de la relatividad. O sea, como no basta la teoría cuántica, añadimos la teoría de la, de la relatividad. O sea, La pobre termodinámica de, de Eddington añade todas las teorías más guays de la ciencia, de la física, para, para, para deducir cómo funcionan las enanas blancas. ¿no? Y llega a una conclusión, y es que, o sea, eh, algo de lo que no se habían dado cuenta sus compañeros, que es que la, la teoría cuántica no, no hace milagros, o sea, no, no puede sostener... Eh, pesos infinitos. Por mucho que los electrones anden ahí respetando su distancia social de, de, de la distancia de Planck, pues si tienen muchísimo, muchísimo peso encima, pues van a acabar cediendo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la presión, la, ¿qué es la presión? La presión es el intercambio de, pues, de golpes, ¿no? O sea, es el, inter, el intercambio de impulso entre partículas que van chocando. En un gas normal... Lo que chocan son pues, los, los átomos unos con otros, los electrones de los átomos unos con otros, y ese intercambio de impulsos es lo que hace es la, presión, la presión de los gases. Aquí tenemos que, lo que esa presión es como el choque mecánico de los, de los cubos de, que tienen tamaño de la constante de Planck chocando unos con otros. Pero eh, la presión depende siempre de la velocidad de las partículas. Cuando más veloces sean, mayor será la presión. O sea, la, te, la temperatura, que es directamente proporcional a la presión, es una expresión de la, de la, de la velocidad de, de, los, de las partículas que componen el gas. Entonces, ¿qué ocurre cuando las partículas que componen las, eh, las enanas blancas llegan a la velocidad de la luz? Pues que no pueden ir más rápido, no pueden ejercer más presión. Hay una presión límite. ¿no? Que, y entonces, si, tienes de más, eh, si, si, si la estrella es demasiado masiva, la presión que ejerce el gas no va a poder contrarrestar la gravedad. Es lo que está representado en este esquema: que si la estrella es demasiado pesada, el radio de la estrella ¡bup!, va a llegar a cero, va a colapsar. Y esto para Eddington y sus compañeros era, era inaceptable. Eddington estaba. Bueno, Chandrasekhar fue, estudió en la India y fue invitado a Cambridge con una beca. Deduce esta teoría después de su tesis doctoral y la presenta. Y está Eddington delante suyo, que es o sea, el tío que había escrito el libro de, de astrofísica estelar hace 13 años y llega aquí el chavalillo con otro libro nuevo diciendo el mío es mejor y ahí entonces agarra un rebote y dice no nah, esto es ridículo esto es inaceptable no puede ser que ahora te saques tus teorías aquí guays de la manga para decir que las estrellas colapsan ¿dónde has visto tú que una estrella colapse? Chandrasekhar ni de coña y entonces Chandrasekhar bueno, no hablaría en estos términos pero bueno era porque era un inglés así como muy pijo pero bueno os podéis imaginar y entonces Chandra dijo que bueno, él se sintió rechazado, ignorado y que eso era una reacción racista y clasista. Llega un chavalillo de la India, muy brillante, y al encontrarse con los pijos de, de Cambridge, pues bueno, él se sintió, se sintió humillado. Y abandonó Inglaterra y se fue a Estados Unidos. Y en Chicago. Llegó a ser catedrático. Ahí, Estados Unidos tampoco es que sea el paraíso de, de, de las relaciones de raza, como hemos visto estos días. Pero, bueno, eh, por lo menos en el medio académico, Chandrasekhar, como tenía un acento así un poquito pijo, pues fue bien aceptado y le dieron una cátedra y desarrolló una carrera pues, espectacular. ¿no? Y, bueno, eh, esta masa límite se llama. La, la masa límite que puede aguantar una estrella eh, se llama masa de Chandrasekhar, que viene a ser como de una vez y media la masa de nuestro sol. Eh, si, 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 un, si un residuo estelar que ya no produce energía tiene una vez y media la masa de nuestro Sol, colapsa. Pero claro, en 1939 esto no dejaba de ser una teoría. ¿no? ¿Pero qué ocurrió en, en, en los años 60 eh, de, 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 del siglo pasado? Pues no, estoy seguro de que habéis reconocido en esta imagen eh, 3C273, ¿no? ¿No? Bueno, es el primer cuásar que se observó. ¿no lo conocéis? Bueno, bueno es, es el primer cuásar que, que se observó. ¿no? Un cuásar es un objeto que está muy, muy lejos, que tiene aspecto de una estrella, pero emite muchísima energía. Emite la energía de, de una galaxia entera, y mucho más que, que la energía de una galaxia entera. Incluso a veces tiene como una proyección, como un chorro de, de partículas que van prácticamente a la, a la velocidad de la luz. Y la gente pues, decía, pues un objeto que produce esta energía que está tan lejos, tiene que haber un objeto, un objeto muy muy denso y muy pequeño en el centro, como fuente de energía. Entonces sale... Bueno. Tú me paras, ¿eh? cuando estés muy aburrido me paras. No, tampoco me queda demasiado. Bueno. Entonces, eh... Penrose, que es, bueno, en la película de Hawking sale Penrose también, si habéis visto la película de Hawking, de la biografía de Hawking, pues Penrose hace cálculos, retomando las teorías de, pues de, 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 de Schwarzschild y de Einstein, hace cálculos más detallados de cómo se podía producir ese proceso de colapso estelar que, que había propuesto Chandrasekhar. Y a partir de los años 60 se desarrolló la teoría de, de agujeros negros, la teoría matemática de agujeros negros que, que se sigue utilizando hoy en día. ¿no? Entonces, en este diagrama incomprensible, eh, ¿qué es lo que está representado? Aquí tenemos la estrella como si fuera un disco de dos dimensiones. O sea, al, al espacio de tres dimensiones le hemos quitado una dimensión y esta dimensión de aquí es el tiempo, ¿vale? Esta es la evolución en el tiempo de un disco que representa un corte de una estrella que va colapsando. Y este cilindro de aquí, este cilindro de aquí representa el radio de Schwarzschild, ¿no? O el horizonte de sucesos, como también se llama a partir de esta época. Entonces se dio cuenta eh, que, bueno, que la materia va colapsando hasta el punto central de la zona del del, del, bueno, del centro del radio de Schwarzschild, la zona que está en el centro del horizonte de sucesos a la que se llama singularidad que es una zona en la cual pues se concentra toda la materia que, que cae el agujero negro es un, teóricamente es un punto material un punto sin dimensiones en el cual cae toda la materia y bueno calcula la, la trayectoria de toda la materia que va cayendo al agujero negro entonces aquí una cosa curiosa aquí hay una, un rayo de un rayo, rayos de luz no trayectorias de rayos de rayos de luz los rayos de luz se, se proyectan como se dibujan como conos no entonces, bueno, pues hay zonal, rayos de luz que pasan cerca del horizonte de sucesos, pero que pueden llegar a, a un observador externo. ¿no? Sin embargo, si el rayo de luz entra al horizonte de sucesos, aunque vaya rozando el horizonte de sucesos, el espacio-tiempo está, está deformado. De modo que la trayectoria que debería ser simétrica se deforma y no hay ninguna trayectoria posible para, la, para el rayo de luz, y un rayo de luz es lo que va más deprisa de todo el universo, no hay ninguna trayectoria posible. Que permita escaparse el rayo de luz de, del interior del, del horizonte de sucesos. Entonces, esto que con, con, eh, con Schwarzschild hemos visto, que era como una velocidad de escape, que hay una zona tan tan densa que tiene una velocidad de escape que es superior a la velocidad de la luz. Eh, otra explicación sería que hay zonas del espacio-tiempo que están tan deformadas, tan, 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 tan curvadas, que ni siquiera la luz puede escapar. ¿vale? O todavía he visto de otra manera. En el interior del horizonte de sucesos tenemos una especie de cascada de espacio-tiempo. El espacio-tiempo nos arrastra a una velocidad superior a la velocidad de la luz y por, mucho que, por muy deprisa que vayamos, y no podemos ir más deprisa que la velocidad de la luz, no podemos escapar ¿no? De, de, de esa corriente que nos arrastra a la singularidad. Esto es incomprensible, repito, una vez más. O sea, esto no hay Cristo que lo entienda. ¿vale? Pero, bueno, matemáticamente se puede describir. Y de momento, eh, en estos años, era la única teoría para explicar ¿Cómo podemos tener concentrada tanta energía como pro producir fenómenos como las galaxias activas y los cuásares? Entonces la gente, pero es como con el virus, ¿no? Yo, yo quiero quiero ver, esto es un líquido, son partículas, ¿qué es? Quiero ver la estructura. ¿Cómo se, se une a la célula? Quiero ver el agujero negro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los años 70 ocurre como con, eh, como con la microscopía electrónica criogénica que hemos visto antes que a partir de una imagen óptica, bueno, imagen óptica, de una imagen electrónica, consigue deducir eh, la, la interferencia, las figuras de interferencia, o sea, hace el, 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 el truco del rayo láser con, con la tela, pero lo hace virtualmente, ¿no? a través de un ordenador. Entonces, a partir de los años 70, los ordenadores ya empiezan a ser tan potentes que puedes coger señales de distintos telescopios, aquí tenemos el, el VLA de, de Nuevo México, en Estados Unidos, que es un conjunto de 28 antenas, 27 de las cuales trabajan eh, en todo momento simultáneamente. Hay una de reserva. Cada una tiene 25 metros de diámetro. Y eh, cada una de ellas viene a ser eh, como un agujero, uno de los agujeros de, del visillo, ¿no? que están separados pues, pues más o menos. Y entonces, con el ordenador, ¿qué es lo que haces? Pues coges la, la señal que llega a cada uno de los, de los discos y el ordenador recrea la figura de interferencia. Y como conocemos el visillo, podemos deducir, y te, recreamos la figura de interferencia, podemos deducir la forma del objeto que estamos utilizando para, eh, bueno, para iluminar el, el visillo, o el, o el radiotelescopio en este caso. ¿no? Que, como os he dicho antes, matemáticamente no es demasiado complicado. Si utilizas un, un gran ordenador, ese es el método que se llama de interferometría: interferometría. V-Very Large Array, bueno, interferometría con, de, 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 amplia, de amplia base. Y utilizando esta técnica pues, se observan eh, objetos muy, muy energéticos, ¿no? utilizando ondas de radio. O sea, las se, la señales recibidas son ondas de radio en este caso. ¿no? Ni electrones, ni rayos X, ni luz, ondas de radio. Y entonces, recreando las, las interferencias entre cada uno de los, de los telescopios, virtualmente en ordenador, a partir de reconstruir la imagen del objeto que te, que te está iluminando tu trama de telescopios, de radiotelescopios en este caso. Arriba tenemos una galaxia activa, la imagen que es como naranja está en falsos colores, ¿no? Porque aquí tenemos una onda de radio. ¿Qué color tiene la radio? Pues no sé, pues ninguno, ¿no? Pero la pintamos de naranja con distintas intensidades de... Pues indicando... O sea, los colores indican intensidades de, de la señal. Entonces, aquí tendremos el núcleo de la galaxia que está emitiendo chorros de partículas que van prácticamente a la velocidad de la luz. Y en su movimiento, pues, crean ondas de radio que llegan a los radiotelescopios. Eh, aquí a la derecha tenemos... Un fenómeno parecido, pero a menor escala, dentro de nuestra galaxia. Esto es eh, Cisne, Cisne A y esto es Cisne X1. Eh, se, esto se descubrió en radio y está en, radios, en rayos X. Pero aquí está observado en radio también. Tenemos ¿no? algo parecido: tenemos un objeto muy denso eh, en el centro y que bueno, produce, produce que, que el medio interestelar eh, pues, bueno, produce una onda de choque parecida a la que produce este objeto en el medio intergaláctico. Estos fueron los primeros objetos en los cuales se, se pensó que Joder, esto es tan denso y tan pequeño que es que, que, que tiene que ser... O sea, lo único que tenemos en los libros que, re, que responde a esta descripción es un agujero negro. Pero es que queremos ver las, las, las espinas del virus, ¿no? Para, o sea, no me vale con que sea muy pequeño, quiero ver las, espina, las, las espinas del virus, ¿no? para estar seguro de lo que veo. Entonces, bueno, la gente hizo cálculos en los años 70, esto pues el señor Pierre Leminet, que era un científico, un físico teórico... Eh, Utilizó en los años 70 un ordenador de IBM como los que había en los bancos. ¿no? Un ordenador que te ocupaba pues, un, un sótano entero. Y lo que producían estos ordenadores eran fichas perforadas con, con letras y números. No, no imprimían imágenes. Entonces él hizo cálculos de, con este ordenador de cómo se vería un agujero negro, el entorno de un agujero negro. Y, bueno, y a partir de las fichas, eh, diciendo pues, eh, que tenían coordenadas y, y una figura que indicaba la intensidad, ¿no? un número que indicaba la intensidad. Entonces él con un un papel blanco y tinta china, pues diciendo, pues aquí hay mucha intensidad en esta coordenada, pues pongo, es como lo, lo, los dibujos de, de pintar por números de, de los niños, lo mismo. Eh, entonces, aquí hay mucha, mucha intensidad, pongo mucha tinta, aquí hay poquita, pongo menos tinta. Y luego hizo el negativo de esa imagen y es esto de aquí. Un trabajo con una paciencia increíble, ¿no? Aparte de todo el trabajo matemático que tiene eso, pues eh, interpretar los datos y hacer esta imagen es increíble. ¿Qué, qué estamos viendo aquí? Pues bueno, esto sería el... El horizonte de sucesos, ¿no? que tiene el radio de Schwarzschild. Esto sería el disco de, de materia alrededor del agujero negro, que se calienta por el rozamiento de, de la materia en, en órbitas muy rápidas. Y lo que estamos viendo aquí es que el espacio-tiempo eh, o sea, espacio está doblando la imagen de la parte trasera del, del, disco, del disco de acreción y la estamos viendo por encima del agujero negro. O sea, está actuando el agujero negro como lente. Y esta parte es más brillante. Porque eh, según la relatividad especial, cuando algo va tan de, casi tan deprisa como la velocidad de la luz, deforma el espacio-tiempo y actúa como una lente, como la, la, la lente de un faro. Entonces, cuando el faro nos apunta a nosotros, los faros que hay en la costa, ¿no? para, para guiar a los, a los barcos. Cuando el faro nos apunta a nosotros, cuando la lente nos apunta a nosotros, vemos mucha luz. Cuando no está apuntando a nosotros, vemos una luz muy tenue. Pues aquí el faro nos está apuntando a nosotros, la materia estaría girando en este sentido. O sea, por ahí, por la derecha se iría alejando, por la izquierda vendría hacia nosotros y la vemos... O sea, está, eh, el movimiento y la teoría de la relatividad eh, provocan un efecto de lente y vemos que esa zona es más brillante. ¿De acuerdo? O sea, aquí tenemos las dos relatividades conspirando para crear esta, para crear esta imagen. Pero esto sigue siendo te pura teoría. Entonces, bueno, en, en la última década, un equipo dirigido por, eh, por eh, Goleman, Doleman, perdón, eh, con, de 200 personas, pertenecientes a 60 instituciones en 20 países, han trabajado en conjunto uniendo eh, radiotelescopios y, y grupos de radiotelescopios pues, en todo el planeta. La idea es, eh, en vez de trabajar pues, con un grupo de radiotelescopios separados kilómetros, utilizar radiotelescopios separados pues, por todo el, radio de, todo el diámetro de la Tierra. Entonces hay mmm, pues, telescopios en el Pico Veleta, en Granada, en la Antártida en la Estación de Científica del Polo Sur, en el desierto de Atacama, en Chile, en México, en los volcanes de México, en las montañas de, de Arizona y en los volcanes de Hawái. Entonces tenemos pues, eh, seis localizaciones con, con ocho observatorios, cada una de ellas formando distintos puntos de, de, la, trama del visillo, ¿no? de la trama del visillo, que virtualmente va a, va a capturar eh, la información y va a producir la figura de interferencia virtualmente en el ordenador que luego viendo cómo es esa, esa trama de interferencia te, podemos deducir cuál es la imagen del objeto que estamos viendo, ¿no? Como con el, igual que con el virus, a fin de cuentas. Eh, entonces, a la derecha tenemos eh, cómo o sea, a la derecha es literalmente eh, la imagen del visillo. O sea, eso es, Esto es todo el visillo, eh, lo que tenemos ahí con coordenadas, y ahí tenemos las zonas del visillo en la cual tenemos información. Eh, pues bueno, la, por ejemplo, eh, los telescopios que están juntos, APEX y ALMA, que están en, los dos en, en Atacama, en Chile, no están separados, así que ellos, no, 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 no hay interferencia, es el mismo punto desde del visillo. Pero por ejemplo, VELETA, que está muy alejado de los demás, está por aquí. VELETA ¿no? con, con el SMA produce la información que está aquí. O VELETA con el JCMT produce la información que está aquí. O sea, Veleta es el que, el que, el que, el que otorga mayor, mayor resolución, a fin de cuentas, ¿no? aquí Alma con Veleta. Entonces, bueno, aquí tenemos cubierto bueno, parte del visillo y luego los ordenadores ayudan a estimar cómo es la imagen si tuviéramos cubierto todo el visillo. Pero claro, cuanto más información tengas, mucho mejor, ¿no? menos, menos hipótesis te, tienes que hacer. Y entonces, pues hace poco más de un año, en abril de 2019, publicaron los primeros resultados. Ellos estaban observando el núcleo de una galaxia M87, que es una galaxia activa, que está a 50 millones de años luz, en el cúmulo de Virgo, es la galaxia central del cúmulo de Virgo, y es una galaxia activa que tiene un chorro, un chorro de, de materia a velocidades relativistas. ¿no? Y se había calculado que la masa de ese objeto viene a ser 5 eh, 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 millones de veces la masa del Sol. O sea, un, cinco, un, sí, un 5% la masa de, de toda nuestra galaxia en un solo punto. Y el rayo de Sarcel de ese objeto debía ocupar más o menos el tamaño de nuestro sistema solar, más o menos pues, eh, eh, la órbita de, de Neptuno. O es sea, un agujero negro enorme. Y se había calculado que con todo este conjunto de, de, de radiotelescopios se podría llegar a observar ese agujero negro, por lo menos la, la sombra del agujero negro. no? Algo parecido al, al dibujo de, de Luminet hecho con tinta china con las tarjetas perforadas del ordenador. Y bueno, el resultado es el de la derecha. Eh, pero lo de la izquierda son cálculos. Aquí está simulado cómo sería el agujero negro si lo viésemos sin atmósfera y sin la deformación que producen los, los, los instrumentos. Aquí es cómo sería una vez pasado por... por por el instrumento y por la atmósfera de la Tierra, ¿no? que, que produce una cierta dispersión. Entonces, bueno, esto es la imagen simulada y esto es el resultado a través de, simulado a través del instrumento. Y estas son las imágenes reales que obtuvieron. Eh, ellos trabajaron con cuatro equipos independientes. Entonces, dos de los equipos desarrollaron técnicas nuevas, completamente nuevas, para reconstruir la imagen a partir de los radiotelescopios, ¿no? Pero otros dos equipos utilizaron exactamente el mismo programa que se utiliza en el VLA, en el conjunto de antenas que habíamos visto antes y que nos sirvió para hacer la, la imagen pues, de, 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 de Cisnea, por ejemplo. Exactamente ese programa, adaptado a, los, bueno, a, a las circunstancias que estaban manejando ellos, y compararon los resultados de, de los cuatro equipos. ¿no? Y los cuatro tenían eh, imágenes muy parecidas. Se pusieron de acuerdo para um, alquilar a la vez todos los telescopios el mes de abril. ...porque en abril tenían posibilidades... ...de que el cielo estuviera despejado... ...durante una semana en, en todos los sitios... ¿no? ...es algo que he visto desde Donosti parece milagroso... ...una semana de cielo despejado en todo el mundo... ...¿estás en Marte o dónde estás?... ¿Eso, la, ...¿eso ocurre en la Tierra me estás diciendo?... ...no hay ningún radiotelescopio en Euskadi... ...obviamente... Por, por, o sea, ...esto nunca va a haber un radiotelescopio en Euskadi... ...ni un observatorio ni nada... ¿no? ...porque tenemos esta maldición de, de, la, de las nubes... ...pero bueno, en estos lugares estaba el cielo despejado... Y en cuatro días se obtuvieron pues, cuatro imágenes de, 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 del, del entorno del agujero negro. Pues aquí estaríamos viendo, pues, eh, o sea, esta imagen, esta zona más oscura del centro, sería el, el rayo de Schwarzschild, la zona en la cual está propiamente el, el agujero negro, la zona en la cual no puede escapar luz. Se ve más aumentado de lo que sería en realidad, por los efectos de la relatividad que, 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 que trabajan como una lente, ¿no? Y alrededor tenemos el disco de materia... Eh, acelerada y emitiendo, emitiendo radiación, por, por bueno, la interacción entre la materia muy acelerada y, el, y los campos magnéticos, producen ondas de radio, y tenemos ese efecto de que uno de los lados está más iluminado por el efecto de lente que produce la relatividad especial. ¿no? Cuando la luz, cuando luz viaja a nosotros, ocurre como ocurre con las lentes de Fresnel de los faros, pues se concentran ¿no? y la vemos más luminosa. Y es que coincide eh, la imagen observada con la, con la imagen calculada. Y más que esto, o sea, no... La ciencia no aspira más que esto, ¿no? A comparar modelos obtenidos de, a partir de los datos con modelos obtenidos a partir de las teorías. Y si coinciden, pues es que vamos, vamos por buen camino. Entonces, bueno, en días sucesivos de la misma semana, pues ven que hay pequeñas variaciones, pero bueno, no, no excesivas. ¿Preguntas? ¿Los chorros que se escapan, qué salen de ahí? Saldrían, bueno, aquí estaríamos viendo el, el agujero negro prácticamente desde el polo. Lo amarillo sería la esfera de fotones. O sea, en, visto en el, en el esquema este, estamos viendo los fotones que consiguen escapar, de, o sea, que, que vienen desde detrás del agujero negro y que consiguen escapar, eh, que, no, que consiguen no caer en el radio, en el horizonte de sucesos. ¿no? Eso se llama esfera de fotones. Y entonces, la zona más oscura correspondería, a que, a, como dices tú, al, 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 al horizonte de, de sucesos. ¿no? Entonces no se traba todo. No, hay, la... cosas, hay, hay materia que se escapa. Hay materia, la Eso materia es. que, no, que no entra dentro del horizonte consigue escapar. Por ejemplo, si fuera a menos velocidad que la luz, ¡fup!, caería dentro, ¿no? Pero la luz, por lo menos, como va tan deprisa, sí. por lo menos a esa distancia consigue escapar. Entonces aquí teníamos, pues, el, pues la, la zona más interior sería, el, lo que es más esfera de fotones, ¿no? Que son los fotones que consiguen escapar de, de las inmediaciones del horizonte de sucesos. Entonces, eh, Estamos viendo prácticamente desde el polo sur, ¿no? Está girando en este sentido y con, con muy poquita inclinación, ¿no? Eh, con muy poquita inclinación. Entonces, eh, el, el chorro prácticamente vendría en nuestra dirección. Eh, y bueno, actualmente... Eh, bueno, una cosa que hay que decir es que esto, esta gente en una sola noche de observación obtenía tantos dat, datos, datos como el LHC, el aparato que ha descubierto el bosón de Higgs como los que obtienen el LHC en un año. Es el, el, el experimento de la historia que más datos ha, ha conseguido obtener jamás, con muchísima diferencia. Entonces los datos no se pueden transmitir por Internet. Tienen que grabarlos en discos duros, discos duros especiales, rellenos de, pues, de, de un gas inerte, juntarlos todos en, en Alemania y en, y, en, y en Estados Unidos y procesarlos ¿no? durante años y años, bueno, durante dos años, años, no, dos años eh, para conseguir estas imágenes. ¿no? Eh, y bueno, estos son los primeros resultados. Ahora están trabajando eh, para ver si a partir de estos datos pueden obtener información precisamente del mecanismo de emisión de, lo, de los chorros de materia, que es un, sigue siendo un misterio. Hoy en día nadie está muy seguro de, cómo se, de dónde procede la energía ¿no? que, que, que alimenta esos, esos, esos chorros a, a semejante velocidad. Y tenían previsto hacer más observaciones en abril de este año. Por Dios. <laughs> no han podido hacerlo. Y bueno, es que esto, esto es la, la vida misma. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos... Eh, estaba comentando, hay un, un telescopio en México que está precisamente en el centro de, de, todo, de toda la trama de telescopios. Pues ya no pueden utilizarlo. ¿eh? Radiotelescopios. Radio sí, efectivamente. No pueden utilizarlo porque está en la zona del tráfico de drogas de, desde Centroamérica hasta América del Norte y la última vez que fue un, un astrónomo ahí le robaron el coche. Le robaron el coche y pues ahora mismo nadie va ahí. Y bueno, y este año no va a ningún sitio nadie, ¿no? Eh, entonces, pues bueno. Y se quieren montar eh, un radiotelescopio, quieren llevar un radiotelescopio de, de Escandinavia a África y otro a Groenlandia. Y utilizar alguno en los Alpes también, para, para ampliar todavía más el mapa, para conseguir más resolución. a ser el final del universo, es decir, por mediación de agujeros negros? Bueno. Hay, del, de, del posible futuro del universo, pues había como dos teorías, ¿no? Que puede ser como, todo cae en un agujero negro o todo se dispersa. Hoy en día lo que se piensa según los datos es que todo se dispersa. El, el origen del universo, el Big Bang, bueno, habría condiciones un poco parecidas a un agujero negro, ¿no? Es que he leído que, por ejemplo, bueno, una teoría de unos canadienses, no sé si habrá hablar de ello, que dicen que el Big Bang proviene de un agujero negro. Sí, no, sí, no. Lo que ocurre es que un agujero negro es que nos metemos en, en muchos pero un agujero negro es estático, por eso se, se produce el colapso. Sí. En el Big Bang el espacio-tiempo es dinámico, está en constante expansión. Pero en negro se mueve? No, ya, 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 pero es que la el, el espacio-tiempo dentro del agujero negro se estaría expandiendo. Estaría contrarrestando el agujero negro. Por eso la materia no, no estaría colapsando, ¿no? Estaría expandiéndose a tanta velocidad que, que esa corriente, de, que esa cascada de caída del agujero negro se anularía por por la expansión del espacio-tiempo. Es materia. ¿Mm? Queda en la singularidad. Pero es materia. Materia, sí. Tiene energía. Sí. No puede desaparecer. Está no. ahí. Sí. Y vamos a suponer, los agujeros negros, según parece, sí. se tragan unos a otros. Sí, se fusionan. Y no puede ser que llegue un momento, es cuestión de tiempo. Aquí el tiempo ¿Mm? es... Es lo que nos sobra. <laughs> No puede ser que al final lleguen a unirse todos. No, porque mucha gente pensaba esto que dices tú, ¿no? Pero tal y como hemos observado hoy la expansión del universo, la expansión del universo, del universo se está acelerando. De que cada vez la, 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 velocidad, la, la velocidad a la que se alejan todos los objetos unos de otros es cada vez mayor. Y está acelerando cada vez más. De modo que llegará un momento en que será improbable, que será prácticamente imposible que, se fusione, que, que colisione nada, ¿no? Ni los agujeros negros ni los propios átomos. ¿no? Tenemos un universo completamente, completamente vacío. Y si la aceleración de expansión del universo sigue des desbocándose como está, está haciéndolo ahora, hasta los pr propios agujeros negros podrían deshacerse. Pero bueno, esto es muy, muy exótico. ¿no? <laughs> esto es muy exótico. Pero sí, bueno, ¿y la materia queda en el agujero negro? Bueno, según el famoso Hawking, eh, la materia se iría evaporando poco a poco por, 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 por mecanismos. Esa es la radiación de Hawking. Yes. Eh, por efectos cuánticos, eh, la materia del agujero negro acabaría, se iría radiando como, un poco, como, como radiación térmica y poco a poco se iría evaporando el agujero negro en escalas de tiempo muy largas. ¿no? De modo que en la evolución del universo, todas las galaxias y todas las estrellas se separan unas de otras, todo el, el gas se dispersa y con el tiempo los agujeros negros se evaporan. Pero bueno, en escalas de tiempo descomunales. ¿no? Sí, hola. Eh, el hecho de tener un modelo teórico sí. de referencia del agujero negro, ¿cómo, no, ¿cómo se considera la independencia de los que generan la imagen? Es una pregunta formidable. Eh, claro, es que puede parecer que estás haciendo en, encajar los datos a martillazos, ¿no? Que es como si tienes los juegos estos de encajar estrellas en bueno, cubos y en, en los juguetes de niños, ¿no? de, de niños muy pequeños. El cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo... Pues coges una estrella, un martillo y haces encajar lo que sea ¿no? a través de ese agujero. Haces encajar los datos en tu teoría. Bueno, eh, como, como comentaba antes, eh, esto no es una pregunta perfectamente legítima. ¿no? Y entonces, pues es algo que... Eh, esta gente, por ejemplo, ha publicado publicó cinco artículos. ¿no? Eh, están, son de libre disposición, son incomprensibles, pero los puede coger quien quiera. ¿no? Y entonces explican detalladamente cómo han construido los, el instrumento, cómo combinan las señales, cómo construyen los, 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 eh, los modelos teóricos. ¿no? Y están haciendo ver que, bueno, dentro de, las, de todo el mapa de previsiones teóricas, de toda la librería de previsiones teóricas posibles, cogen las que son compatibles con los datos observables. Utilizas la información teórica eh, disponible, pero si no te sirve para, para, para explicar los, los, las teorías que, de las que partes, pues dices. Pues esta observación no es compatible con, con, con la teoría y tenemos que hacer algo distinto. Eh, lo mismo que, que hacen la gente de, que, 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 que construye estructuras de, de moléculas a partir de imágenes de, de fragmentos de virus. ¿no? A partir de esa imagen tú has construido esta, esta molécula. Pues no, ellos, ellos saben cómo lo hacen. ¿no? Entonces, eh, nuestro, nuestra labor es de, nuestra labor como. Como contribuyentes que pagamos a los científicos que hacen estos experimentos, es decir, ¿esto te lo estás inventando? ¿O esto lo has pintado tú a mano? ¿O esto es, esto es realmente una imagen con, con fundamento científico? Bueno, eh, lo que nos garantiza que, que esto es un trabajo sensato, bueno, en el caso de los agujeros negros, hablo de lo que conozco porque de los virus, poquito, eh, ha habido cuatro equipos que han trabajado independientemente. Todos han cogido los datos. Que, que producen los telescopios, dicen, tú sigue el método que quieras y produce una imagen. Y llegan a imágenes prácticamente iguales, ¿no? con, diferencias, bueno, con diferencias de ruido menores. ¿no? Y, por ejemplo, en, bueno, en el caso de, de la verificación de la gravitación de Einstein, ¿no? la, la imagen del de, de eclipse con la posición de las estrellas según deberían estar en los mapas y según se observó en el eclipse. Eh, pues bueno, se presentaron los resultados en la, bueno, a los astrónomos de, de, de Inglaterra. Los astrónomos de Inglaterra que es, o sea, son los defensores, de, los herederos de, de la tradición de Newton. Y les llega el enemigo alemán con una teoría nueva diciendo que no, Newton, no, ahora Einstein. Y bueno, eh, llegan, eh, mira, reciben, bueno observan las placas que obtenidas durante los eclipses en, en Brasil y en, y en África. Estudian los datos y aquí, ¿cómo has, ¿cómo has medido la posición? Vale. ¿Y cómo has reducido los datos luego para compararlos con, con el mapa? De acuerdo. Y todos los expertos de, de Gran Bretaña que observaron, que, bueno, que, 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 que verificaron el trabajo de, de Eddington y, y de Dyson, y dijeron: es que no queda más remedio, no es que más remedio que admitir que Newton es la última palabra, que Einstein va más allá, no explica más cosas que, que Newton. Estas rivalidades nacionales y rivalidades entre laboratorios, a fin de cuentas, pues. Eh, te ayudan a, a tener confianza en, en los resultados científicos, ¿no? porque en, los científicos son como, como nosotros. ¿no? No, no hay nada que, que nos guste más que decir, no, eso, eso, no estás haciendo bien, ahí te estás equivocando, eso, eso, eso tienes que hacerlo de otra forma. ¿no? Es como cuando ves a alguien hacer una tortilla de patatas, no Lo hace todo mal. Pues bueno, los científicos son bueno, igual de mezquinos que, que nosotros, ¿no? Y dicen, no, esto, este método no me gusta. Y si se ponen todos de acuerdo, con teorías que, que en principio no, pues no, no, no tienen por qué, por, qué, por qué gustarles, si se ponen todos de acuerdo y dicen, pues parece que esto va por buen camino, pues bueno, es... decimos que la ciencia va poco a poco progresando, ¿no? Pero siempre hay que tener esa crítica, ¿no? A ver si no estás haciendo encajar los datos, los datos, los datos a martillazos con tu teoría, por supuesto. Son cuatro equipos independientes, pero los cuatro tienen una misma referencia teórica. Los ¿eh? mismos datos. Y se parecen sí. muchísimo los cuatro. O sea, no hemos visto un ojo el negro y cuando se hace un cálculo los cuatro sí. estudios llevan a, sí. a cuatro imágenes muy muy parecidas al modelo teórico. Sí. Entonces, Con eso pues, que estás es garantizando... La bola, ¿no? Con eso que estás garantizando, estás garantizando que, que el instrumento no está creando imágenes eh, espúreas. O sea, que no estás viendo ruido, ruido experimental. O sea, por ejemplo, si tú haces una, una fotografía, si tú eres aficionado a, a la astrofotografía, una de las cosas que tienes que hacer es quitar el ruido del de, ruido de la, de la cámara. La cámara tiene un ruido térmico y eso lo tienes que quitarle de tu imagen, porque si no estás metiendo cosas que, que, que no vienen del cielo, que vienen de tu cámara. Esto de que haya métodos, eh, o sea, es que aquí el trabajo de, de reducción de datos y de creación de, 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 de la imagen es muy intensivo, o sea, es requerir ordenadores muy grandes durante mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Y el, el hecho de que trabajen independientemente los, los equipos te, te está diciendo que por lo menos en el procesado de datos no estás metiendo cosas raras. Y bueno, eh, y bueno se, puede, se puede ir más allá, ¿no? Volviendo al principio, a lo que comentábamos de, de dos formas de ver la ciencia, la forma deductiva de, Des de descartes y la forma inductiva de, eh, bueno, de, de, de la escuela británica, ¿no? De, de Bacon. Realmente es que... Dentro de la, de la familia científica hay como distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, en física de partículas es muy claro, o sea, tienes la gente que construye aceleradores y hace experimentos, y los teóricos, ¿no? Que están hablando de supercuerdas y, y de cosas raras. Y entre ellos no se soportan. Esto es súper curioso. En, en el CERN y así, en los laboratorios donde, donde trabajan teóricos y experimentales, es que no se soportan. Y esto ocurre desde, desde siempre, ¿no? Cuando empezaron las teorías de quarks, que, que, bueno, la teoría, según, según la teoría de Quarks, que se ha verificado, hay, las partículas más fundamentales de todas tienen cargas fraccionarias, o sea, con fracciones de la carga del electrón. Esto a los, teori, a los teóricos, a los experimentadores les ofendía. O sea, es como si hubieras insultado a su madre. ¿Cómo que hay una partícula con una fracción de la carga del electrón? O sea, me estás llamando idiota. Jamás hemos visto en un detector una partícula que tenga la fracción de la carga de un, de un electrón. Son todas Unidades enteras de la carga del electrón. ¿Qué me estás diciendo? Analizando los datos con mucho detalle, ven que dentro de zonas de, de partículas como el, 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 el protón o el neutrón, que son bueno, o cero veces la, la, la carga del electrón o el inverso de la carga del electrón, dentro hay eh, partículas, hay tres partículas que están formando esa, esa, eh, el neutrón y el protón. Hay componentes dentro del protón y del neutrón. Y eso lo están deduciendo los experimentadores, a los cuales les revienta reconocer que hay partículas con cargas fraccionarias. Desde mi punto de vista, esta, 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 esta rivalidad, esta, esta pequeña mezquindad que hay entre las, las, las culturas de, de, de la ciencia, pues bueno, a mí por lo menos me, me lleva a confiar ¿no? que los resultados, los resultados son relativamente sólidos. Pero bueno, la ciencia no es, no es nunca un dogma. ¿no? O sea, no, esto no es una religión. O sea, si, por ejemplo, Newton, Newton pues no acaba de ser cierto. Pues porque es incompatible con el electromagnetismo, es incompatible con la relatividad, es incompatible con la física cuántica, pues puedes utilizar Newton para calcular la trayectoria de un cohete que vaya a la Luna y vuelva y te cae en el sitio en el que has. Bueno, con centímetros de diferencia, pero viene al sitio que, que habías dicho donde, donde tiene que aterrizar. Y bueno, pues eh, esa, a fin de cuentas utilizas las, las teorías científicas como herramientas, ¿no? Cada una se adapta. A, a, pues a, su, a su campo de especificidad, ¿no? Si tienes un tornillo, no utilices un martillo para aclarar un tornillo, utiliza un destornillador, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es? ¿la verdad cuál es? ¿La, la verdad la del destornillador lo da el martillo? Pues no, es que no hay verdad. Lo que hay es teorías que se aplican a fenómenos distintos. No sé si he respondido a tu pregunta. No creo, pero... Sí, sí, sí. Vale. Respecto al eclipse, yo sí. en algún sitio he leído que eh, esa observación... Más que un demostrador de la propia teoría, era compatible con la teoría. Porque muy... el, los márgenes de error que había, que eran muy grandes y que, bueno, sí. que reforzaba la teoría, pero que no era en sí mismo una demostración. Ahora se suelen mostrar como, como una evidencia, ¿no? Sí, correcto. Ese, ese es el primer paso. Como la imagen del agujero negro. O sea, esta imagen no demuestra nada, pero es un primer paso en, la, en una dirección que parece que es correcta. Hasta que no haya 50 imágenes de, un, de agujeros negros distintos. Yo no me voy a quedar tranquilo de que, de que todo esto va, de que tenemos, de que estamos seguros de que un agujero negro es así, ¿no? Que un agujero negro es rarísimo. Hace falta muchas pruebas para, para convencer a cualquiera de que todas esas cosas raras, pues, funcionan de verdad. Es un primer paso en, en la buena dirección, ¿no? Y luego posteriormente, es verdad que lo que comentas tú, eh, o sea, eh, una observación no es una demostración. Es eh, es un conjunto de datos compatible, exactamente como has dicho tú, que es compatible con la teoría. Y luego hay que seguir recopilando datos. ¿Que siguen siendo compatibles con la teoría? Pues guay. ¿No son compatibles? Bueno, ¿está bien el experimento? Bueno, parece que sí. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Falla la teoría, falla el experimento. Y es igual, igual eso te lleva a construir una teoría distinta, que se aplica a circunstancias particulares. Y poco a poco. Ah, mira, la. la, la ¿Cómo se llama? No, la fábula, la, la moraleja de la fábula. En, buscando encontraréis. El virus y el agujero negro, buscando encontraréis. ¿Más preguntas? Me dice David que me calle de una vez. Muchas gracias.